1:31, buenas noches, amigos. Desde luego que la actualidad tiene un sinfín de tentáculos. Están pasando muchísimas cosas. Los que hablaban de la clave del 11, del 11, del 11, no se equivocaban. A nivel sociológico, a nivel económico, a nivel político, todo está muy removido. Tanto que nosotros, ¿sabéis lo que hemos decidido? Casi, casi guarecernos en nuestro pequeño cubil clásico. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que hemos elegido un mundo que casi por fortuna se aparta de lo cotidiano. Un mundo que es eterno. Un mundo que nos habla de misterios genuinos, antiguos. O algunas cosas, como las que vamos a contar hoy, nunca son antiguas, sino siempre presentes. Podríamos empezar la introducción de este asunto, de este tema, de este dossier, de esta noche, con muchísimas palabras, historias, clasificaciones, adjetivos. De la tabla, las letras y sobre todo de la ansia de comunicación con otras cosas superiores a lo humano por parte de nuestra especie, se ha dicho casi todo. Todo lo que diga yo es redundar. Así que, ¿por qué no empezamos con un caso? ¿Por qué no empezamos con un caso? Veréis, estamos haciendo un dossier porque en breve en la televisión, en nuestro programa hermano o mayor o como queréis llamarlo, resulta que vamos a hacer una especie de toma de postura o posición respecto a los diferentes estudios que hoy en día existen sobre la Ouija. Al decir Ouija, planteamos algo absolutamente familiar para la mayoría de los oyentes, estoy seguro, de cualquier edad. Pero ¿cuál es la edad de la propia Ouija? ¿Cuándo nació? ¿Qué está pasando ahora? ¿Sabéis que en algunos países de América, me refiero a América Latina, hay peticiones políticas de prohibición de la Ouija? Hay un estudio científico, por ejemplo, en todos esos países, que nos habla de conexión entre suicidio infantil y Ouija. Pero ¿cuánto mito y cuánta verdad? ¿Qué han llegado a saber nuestros investigadores, las personas autodidactas que han pasado décadas delante de ese tablero, entrevistando a personas? Hemos querido que nos cuenten cosas, que os cuenten cosas, y hemos querido incluso que rememoren algunas experiencias propias. Ya no es hablar del caso de no sé quién o el caso de no sé cuál, sino que los investigadores directamente nos revelen lo que les pasó en cierta sesión de Ouija, lo que ellos con sus ojos pudieron llegar a ver. Quizá con eso tengamos una opinión. Hemos lanzado una pregunta que luego haremos eco con ella para que nos deis un primer dato para el sondeo. Y tenemos buenos amigos, eso siempre. Pero, ¿por qué no empezamos con uno de esos casos personales? Hay uno, bueno, muchos, pero uno que me ha dejado asombrado. Esta noche es de asombro y de especial participación. Lo vais a entender enseguida. Mirad, Francisco Azorín es químico. Un químico que además está dentro del ámbito docente. Da clases a alumnos. Y desde hace 30 años ha investigado el tema de la Ouija, que no es tema fácil. Nada más cercano y más sencillo, para algunos más burdo, pero nada tan lleno de fenomenología. ¿Toda fraudulenta? ¿Toda absurda? ¿O hay alguna realidad que nos pueda ayudar a comprender lo que ya hacían los antiguos con sus primitivas ouijas? La necesidad de conectar con el ultramundo, lo que se supone, lo que está más allá de lo físico. En el fondo la ouija no deja de ser una plasmación de ese eterno anhelo. Aunque, y también lo vamos a comentar, hay muchas veces, más de las deseables, en las que la operación sale mal, muy mal. Veréis, escuchad esta historia, porque nos hace entrar en ambiente, y por fortuna, mientras el mundo se desmorona o no, que espero que no, por supuesto, pero con toda esta agitación afuera, nosotros nos sentimos un grupo de amigos en el Estudio 1, con esta penumbra, un café humeante, unos flexos que iluminan no mucho, y la sensación de contar y aprender. Y eso es sentirse, de alguna forma, en los días que corren, bastante protegido. Francisco Azorín, principios de los 80, estaba haciendo una ouija, que ya es curioso, con la que era su prometida. ¿Qué pasó? Lo cuenta él. Hicimos una sesión de ouija y nos salió una entidad que dijo que nos conocía. Esta entidad dijo algo muy interesante para nosotros. Dijo que Elvira realmente no era Elvira, era Jenny. Cuando le preguntamos que quién era Jenny, nos dijo que Jenny era María Eugenia. Entonces yo miré a mi novia en esa época y vi que se estaba poniendo roja, amarilla, verde y de todos los colores. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que Elvira justamente es melliza de otra hermana suya
que justamente le pusieron el nombre de María Eugenia. Claro, había una posibilidad, la posibilidad de que la muerta realmente, porque luego su hermana gemela a los pocos días murió, que la muerta hubiera sido Elvira y no María Eugenia, o sea, que María Eugenia viviera. Bien, pues yo le dije, cuando Elvira me contó este dato que yo no sabía, yo le dije que no se preocupara porque en las sesiones de Ouija a veces salían entidades burlonas que nos pueden decir, pues entre otras cosas, muchas tonterías. Ella, no obstante, cuando llegó a su casa, francamente preocupada, habló con su madre y su madre dijo, tú no tienes por qué preocuparte, Elvira, porque yo estoy convencida de la que vive eres tú, la que vivía era Elvira y la que murió fue tu hermana María Eugenia. Bien, pues así quedó la cosa. ¿Qué ocurrió? Pues que al cabo de unos cuantos años, cuando fuimos a casarnos y pedimos nuestras respectivas partidas de nacimiento, ella, cuando recibió su partida de nacimiento de un pueblo de Cuenca, pues resulta que en esa partida de nacimiento la única persona viva que constaba era María Eugenia. Santiago Vázquez, amigo, a veces la Ouija tiene estas sorpresas. Buenas noches, Iker, encantado de estar aquí. La Ouija nos sorprende una y otra vez, y lo que es más importante, que nos damos cuenta que hay una casuística enorme, abundantísima, y como acabamos de escuchar, muy, muy interesante, que denota una inteligencia por parte de quien se comunica en esa sesión de Ouija. En este caso, Santiago, totalmente. Tú que llevas muchísimos años investigando este asunto y que eres de sobra conocido para nuestros oyentes, divulgando e investigando sobre todos los ámbitos de la parapsicología, hablamos de un químico, de un profesor, que desde luego, después de una experiencia así, y no me extraña, dedica o gira su vida y aparte de las fórmulas químicas y la tabla de elementos y mil cosas, piensa que en esa tabla hay algo. Es que al final, su mujer de alguna forma no era la correspondiente a la partida de nacimiento. Un típico cambio, un típico giro, un documento que solo está en las partidas de bautismo. Y la Ouija parecía saberlo. ¿Es el contenido inconsciente de esa propia persona, que ni siquiera conocía ese cambio en su propia identidad, la que plasma algo en esas letras y esa tabla? ¿O son entidades ajenas? Es la gran pregunta, quizá. Claro. Las que intervienen en esa especie de rito. Caben las dos hipótesis, es decir, puede ser perfectamente un fenómeno de percepción extrasensorial, pero también puede ser que la causa que está provocando ese fenómeno tenga, en este caso, clarividencia, es decir, conocimiento de cosas ocultas. Vamos a hablar de todo eso, y vamos a hablar de casuística, y vamos a hablar en el fondo de un dossier que muchos amigos desde luego esperaban, dossier Ouija. Y de inmediato abrimos las tablas de comunicación, casi más que líneas, para que nos contéis vuestro material, vuestro sentimiento, vuestra propia opinión. Yo creo que puede ser una noche, como digo, bien interesante. Y cuando uno bucea en documentos, se encuentra historias estremecedoras. En España son pocos los investigadores que han divulgado, plasmado, como has hecho tú, o Francisco Azorín u otros, sobre casuística concreta que nos permita llegar a otras conclusiones. Pero, fijaos, ha habido profesores universitarios como Edmund Gruss en Estados Unidos que han dedicado parte de su vida, pero de una forma febril, a denunciar el peligro que hay detrás de estas historias y recopilaba e investigaba noticias como esta. 27 de diciembre de 1933, New York Times. En San Diego, California, el día 26, cifra la agencia de noticias la información, Ernst Turley, 46 años, oficial naval retirado, muere en el hospital naval, por las heridas de bala que le ha provocado su hija Matty. La hija tiene solo 15 años. Hubo un testimonio en la corte de Arizona, corte juvenil destinada a este tipo de casos, año 33, repito, y informa de que la tabla Ouija fue la que le confesó directamente que asesinara a su padre para que su madre cumpliese su sueño de casarse con un joven vaquero de la zona. Ella
en el testimonio que aparece en New York Times como juicio, declara: mamá le pidió la tabla que decidiera entre mi papá y su amigo, el vaquero. Como de costumbre, al principio, la tabla se movió alrededor sin significado. De repente deletreó que yo tenía que asesinar a mi padre. Fue terrible. Me estremecí. Mamá le preguntó a la tabla si el disparo sería certero y respondió que sí. Le preguntamos qué se debería usar en el asesinato y dijo, respondió la tabla, que una escopeta. Traté de asesinar a mi padre al día siguiente, pero no pude. Me puse nerviosa. Sin embargo, unos días después lo conseguí en el corral. Levanté la escopeta y apunté cuidadosamente entre los hombros y de nuevo me puse nerviosa. Pero pensé en mi querida madre y en todo lo que significaba para ella. No podía fallar. Mi mano temblaba horriblemente, pero levanté la escopeta y, tal y como dijo la tabla, disparé. Desde luego que si la Ouija es peligrosa o no, será motivo de datos. Datos importantes, los vuestros. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Hemos investigado, has investigado mucho en los orígenes reales, entre tanto mito y tanta ficción y tanta realidad y tanta constancia, de la tabla Ouija. Pero hemos lanzado una pregunta que creo que es clave y hemos hecho hasta, si me permitís, una pequeña porra o apuesta múltiple en el equipo. Una pregunta clave, fundamental hoy en día. Una pregunta a la que ya pueden responder nuestros oyentes en ikerjimenez.com. El debate de la semana en Milenio 3. ¿Has practicado la Ouija? Creo que muchos de los que estamos aquí hemos perdido, porque creemos que casi todos en la adolescencia hemos practicado la Ouija, ¿verdad? Pues no, el 67,5%, frente a un sí que ha votado el 32,5%. Santiago Camacho, ¿te sorprende? Sí y no, me sorprende porque pensaba que iba a salir el resultado más o menos al contrario. Pero luego pensando, yo como poco, la verdad. Pero luego pensando que tampoco es que seamos una muestra específicamente representativa de lo que es la sociedad, pues a lo mejor entre la gente, entre comillas, más normal, no sea tan común el haber hecho la Ouija a ciertas edades. Pues me extraña mucho, Santiago, porque si sabemos algo, al otro Santiago se lo digo, es sí, que hoy en día, en España, luego aprenderemos, en épocas de crisis se incrementa el número de practicantes de la Ouija, de sesiones, de búsqueda de respuestas, de angustias personales. Pero si algo hemos sabido en los últimos años, y seguramente esté ocurriendo ahora, en algún lugar, en alguna cosa, ahora, a la 1:43, en algún sitio, un grupo de personas, incluso de gran nivel cultural, se juntan en torno a un tablero y a un vaso o a una planchette buscando respuestas. Científicos y personas con la mente bien amueblada y nada dados al misticismo, que sin embargo sí que practican esto. Cierto, esto es algo desconocido, pero hay que decirlo, llevas toda la razón. Es decir, que las prácticas espiritistas, si nos remontamos atrás en el tiempo, han estado integradas por grandes y eminentes hombres de ciencia. Esto es cierto. Y también es cierto que actualmente ocurre. Yo conozco casos, tú conoces casos, conocemos casos de personas muy cultas, muy preparadas, muy versadas, que practican de vez en cuando este mal llamado juego de la Ouija, porque tenemos ansias de saber. Es decir, yo creo, Iker, que eso es inherente en el ser humano. Es decir, las ganas de conocer lo que puede haber, como hipótesis, claro está, lo que puede haber después de la muerte, qué nos espera, qué hay ahí, sinceramente apasiona y despierta este interés. Pero claro, tenemos la otra cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda, como sabemos, es que entraña sus peligros y no son pocos. Además, con la Ouija hay una cosa que, con respecto a otro tipo de fenómenos, otro tipo de prácticas, no podemos saber, y con la Ouija sí. Podemos saber cuánta gente la practica y podemos saber cómo se incrementa o cómo desciende su práctica. Porque al ser un juego, un tablero, que es marca registrada de una determinada firma juguetera, cuyas ventas están perfectamente cuantificadas, sabemos, por ejemplo, que ahora mismo, sobre todo desde el 2001 a esta parte en Estados Unidos, estamos viviendo una de las épocas doradas de la Ouija en ese país. Épocas que coinciden siempre con los momentos en los que hay, sobre todo, una guerra. Las guerras en Estados Unidos, todas, la primera, la segunda, la guerra del Golfo, Vietnam y ahora las guerras de Afganistán e Irak,
han disparado, disparado porcentualmente de una manera muy significativa las ventas de este tablero. ¿Qué curioso? Periodos de crisis, crisis económicas, los cracks, también en los cracks económicos las ventas de Ouija se dispararon precisamente para preguntar qué se tenía que hacer, dónde se tenía que invertir y dónde no. Pues teniendo esto claro, primero, por supuesto, vías de contacto para que nuestros amigos nos envíen su casuística, si es posible su propia casuística, su experiencia personal, agradable o desagradable con este tablero. Pues abiertas las líneas de contacto, milenio3 con número, @cadenaser.com, www.cadenaser.com, para que nos dejen los mensajes segundo a segundo. Y también tenemos La Nave del Misterio, tanto en Facebook como en Twitter. Thirst es la película que sorteamos esta noche, 3 DVDs, Iker, de un sacerdote que parece que también investiga estos mundos ocultos. Muy bien, pues hacemos una cosa más, 1 y 46 minutos, con Noel Calero en los mandos de La Nave de los Misterios Sonoros. Con Carlos Largo, que luego nos va a traer un par de casos para quedarnos mudos, de verdad, ¿eh? Con otro profesor en la provincia de Sevilla. Qué importante. Y qué símil, ¿no?, con Francisco Azorín, otro profesor, José Luis Hermida, que trabaja con los jóvenes, que recibe sus casos, que está al cabo de la calle lo que está pasando ahora mismo. Y algunos son dignos de una película, por desgracia, de terror. Nos lo va a contar en unos minutos. Vamos a hacer una cosa importante. Buscamos experiencias personales, experiencias que a los propios investigadores, a pesar de su coraza, les dejaron pensativos. Y esas experiencias hicieron que dedicaran años de su vida a investigar. Quizá luego tienes que contarnos cosas tuyas, Santiago. Y ahora enseguida, vamos, si es posible, hagamos una especie de teletipo de recuerdo para tener todos los datos de qué demonios, para algunos, o ángeles, no lo sé, es esto. ¿Cuándo surge de verdad esto? Porque se ha dicho mucho y a veces mucho equivocado. ¿Experiencias como cuáles? Bueno, Clara Tahoces, nuestra compañera grafóloga, psicografóloga y redactora de Más Allá. Una muchacha siempre, bueno, lleva muchísimos años interesada en estos temas, pero ¿cuál fue el chispazo, el momento en que ella dijo, uy, aquí hay algo? Pues fue hace muchos años, como ocurre muchas veces en tiempo de instituto, y nos lo contaba así. Yo misma he participado en algunas sesiones de Ouija, y en una de ellas sí que puedo comentar que, bueno, pues nos reuníamos un grupo de personas, esto habló hace mucho tiempo, cuando yo estaba en el colegio, y casi todas las semanas practicábamos la Ouija. En el mismo colegio, en las instalaciones que había, que era como una especie de aula donde se practicaba la química, ¿no? Pero en determinado momento, en una de las sesiones, que fue un poco el detonante de que se dejaran de practicar porque la gente se asustó, ocurrió que en un momento determinado la luz se encendió sola. Y yo puedo asegurar que el interruptor no estaba al alcance de ninguno de los presentes, sino que estaba pues en la pared, y nosotros estábamos sentados en una mesa. Y bueno, pues se encendió sola, y en ese momento alguien tuvo la ocurrencia de decir que si estás aquí, lo que sea, manifiéstate, ¿no? Y bueno, lo que ocurrió fue que la puerta se abrió sola. La puerta era una puerta como de estas de los del oeste, ¿no?, que se abren, digamos, pues como si fuera, tú pegas un empujón y la puerta se abre, ¿no? Pero lo curioso no fue que la puerta se abrió desde fuera hacia adentro, es decir, como si alguien que estuviera afuera la empujara, sino que se abrió desde dentro hacia afuera, es decir, delante de todos nosotros, la puerta hizo un movimiento contrario al que, si hubiera estado alguien detrás de esa puerta, podría haber hecho. Y, sin embargo, lo hizo, ¿no? Esto, pues claro, se asustó todo un mundo muchísimo y salió corriendo. A veces parecen anécdotas, sustos infantiles, pero condicionan toda una vida, incluso en los investigadores, en las personas que luego han pasado años intentando saber qué. Hagamos historia, historia de este tablero e incluso mucho antes de ser un tablero. Sí, que es mucho antes, porque se utilizaba ya en Egipto una piedra que al parecer tenía varios símbolos alrededor, era circular. Y mediante una especie de anillo también de piedra que era colgado de un hilo, ese anillo se iba moviendo por encima de los símbolos y parece que esa tabla, en este caso de roca, pues iba dando esos mensajes. Después, en el 540 a.C., Pitágoras también la utilizó. Decían que era una muy grande. Se ponía en el suelo los diferentes símbolos y esa especie de tabla con ruedas, así la describen en algunos textos, acudía hacia esos símbolos y Pitágoras los interpretaba como mensajes del futuro, incluso diciendo quién serían los próximos gobernantes. Después, en la época romana,
ocurría lo mismo que en Egipto, lo que pasa que en este caso, en vez de poner un círculo de piedra, lo que utilizaban era una jarra de vidrio llena de agua, se colgaba de nuevo una especie de anillo de un hilo, se iba diciendo el alfabeto y cuando ese anillo daba con el vidrio, era la letra elegida por esa forma de interpretar los mensajes que venían del más allá. Los chinos también utilizaron algo parecido con la piedra y en África se utilizaba la tabla de frotar, así lo llamaban, de nuevo símbolos que se iban moviendo con una especie de señalador que iba dando e interpretando los mensajes. O sea, que esa especie de arquetipo de una tabla o de un elemento plano con signos aparece ahí desde el principio del tiempo. Pero, ¿y la tabla? Es decir, hay muchas historias, leyendas negras, además, inclusive, sobre ese objeto que Santi ha comentado, que está patentado por cierta marca de juguetes. Parece que hay una historia incluso de muertes internas, como no podía ser de otra forma, ¿no? Como si el malfario, de alguna manera, acompañase a la Ouija desde siempre. Pues sí, en principio tenemos que hablar de la planchette. Las planchettes eran una especie de corazón, así tenían la forma. Dos de las patas que tenían eran patas normales y justo, mira, tenemos una aquí, una parecida que hemos traído esta noche, y justo en ese agujerito que hay en medio, lo que sería en la punta del corazón, metían un lápiz y en ese lápiz iban dibujando las diferentes letras que los supuestos espíritus iban dando. Esa planchette al final se cambia y en vez de tener dos patas tiene una más que se van desplazando sobre un tablero de madera de unos 50-55 centímetros de largo, rectangular. En ese tablero hay un sí, un no, un adiós, que está abajo, del 0 al 9 los números y todas las letras del alfabeto. Y ese indicador se iba moviendo diciendo las letras y así escribiendo los mensajes. En 1890, Elijah Bond es la primera persona que registra la patente, un 28 de mayo. Y además le pone el nombre de Ouija, o tabla egipcia de la suerte. Tabla egipcia de la suerte es el primer nombre. Sí. La compañía Kernat Novelty la convierte en una marca registrada y la empieza a comercializar. Hubo varias divisiones en la empresa y el dueño de una tienda, William Fult, paga por la patente y desde entonces se encarga de la Ouija, junto a su hermano, que además eran bastante, creía mucho en lo oculto, incluso decía que trabajaban con una tabla mística que ellos mismos habían fabricado en su casa. Bueno, pues empezaron a hacer las ouijas en su propio domicilio, en los almacenes, las hacían de forma artística. Cada una era diferente y según los pedidos que tenían, pues las iban fabricando hasta tal punto que llega a ser tantas que tienen que comprar una fábrica. Tienen varios nombres en esa época, la te llamaban tabla bolo, tabla Oriol, tabla embrujada, tabla parlante, hasta que ya empiezan a ponerla de verdad Ouija en esas especie de cajas en las que eran metidas y empiezan a distribuirlas. Compran una fábrica bastante grande, pero claro, antes lo tienen que consultar con la Ouija. ¿Tendremos suficiente dinero para pagar esta fábrica y a los empleados? Y la Ouija dice que sí, que además con este invento van a hacerse millonarios. Así durante 20 años, cada vez es mayor el negocio y William Fult decide ampliarlo. William se vuelve muy rico, tiene problemas incluso con su hermano, llegan a juicio Iker porque querían quedarse todos con la empresa. Uno dice que es él el que la compró, el hermano dice que él había invertido muchísimo dinero y hay como una especie de maldición entre medias. Aparte del juicio de los dos hermanos, una familia que se enfrenta, que se rompe, William Fult un día está ayudando a uno de sus operarios a colocar una viga del techo y cae desde el tercer piso de la fábrica donde se estaban fabricando las ouijas. O sea, el fundador se mata en la fábrica donde se realizan las primeras ouijas industriales. Exactamente. Y de ahí pasa la famosa firma que contaba Santiago Camacho, que la distribuye por todo el mundo con números y ventas escalofriantes, nunca mejor dicho. Pues sí. Fíjate, William Fult muere en 1927 y pocos años después se hacen cargo sus hijos y pocos años después es cuando Parker la compra y entonces ya la convierte en un verdadero juego que se distribuye a nivel mundial y llega a vender más que el Monopoly. Vende 2,3 millones de ouijas en el primer año, o sea, no se lo creían. Y todo ello también
precisamente por lo que decías antes de las guerras. La gente empezó a consultar durante la guerra con sus familiares que habían muerto en el frente. Es entonces cuando la Ouija se convierte en un juego, entre comillas, porque llegan hasta los tribunales superiores en Estados Unidos, Iker, porque no se sabía si era tratada como un juego o si se podía tratar como un elemento espiritista. Si era un juego, tenían que pagar impuestos. Y el tribunal decide que sí, que se tiene que considerar un juego y se puede distribuir como tal. Un juego peligroso, al parecer, que vendió, ahí está el dato, creo que es absolutamente significativo y comprensible para todos, vendió más que el Monopoly. Has llegado a pasar, tenemos un dossier extenso y con lleno de datos, de informaciones. Santiago, en lo personal, ¿a ti también te ha llegado a pasar algún tipo de experiencia para darte cuenta de la importancia de este juego, entre comillas? Sí. Yo practiqué mucho, Iker, hace muchos años ya. Hablamos de hace aproximadamente 22 años, 21 años. Y recuerdo una sesión que se me quedó marcada y grabada. Éramos 6 personas, en torno a una mesa redonda. Había un maestro de ceremonias, mayor que nosotros. El máster se movía a una velocidad vertiginosa en círculo y él fue diciendo a cada uno: quita la mano. Al otro: quita el dedo. Al tercero: quita el dedo. Me quedé yo solo, con mi dedo índice posado sobre ese máster, y cuando él me dijo: quítalo tú también, ante mi asombro, Iker, aquel máster seguía girando solo. ¿Y qué siente el que va a ser futuro investigador en ese instante que solo puede analizarse desde la perspectiva de lo absolutamente privado? Asombro, perplejidad. No das crédito a lo que estás viendo. ¿Cómo es posible que ese máster, esa plancheta, se esté moviendo en círculo a esa velocidad, sola? Sin dar ningún mensaje, Santi, directamente. En esta ocasión no. Simplemente giraba en torno a ese tablero. Y además a una velocidad vertiginosa. Ahora mismo hay una división entre los investigadores y contaremos muchas cosas. De inmediato vienen las noticias, pero, Santiago, sí. Ahora mismo, por ejemplo, en Paraguay hay ministros y concejales que quieren prohibir la Ouija. Ha habido un caso de suicidios de niños o jóvenes. Tres casos, sí. Tres casos. Ahora luego lo comentamos. En Perú ha habido un estudio sobre psicología, psiquiatría, tendencia al suicidio y la Ouija. Con un sí o un no, como si fuese una consulta de Ouija, ¿es un juego muy peligroso? Sí, es un juego peligrosísimo. Bueno, peligrosísimo. Vamos a contar muchas cosas, muchas vivencias personales. Y ese sondeo continúa. ¿Variará el nivel de la balanza de los votos? ¿Qué nos contaron nuestros amigos? Nuestros amigos investigadores que han pasado de eso, de analizadores y divulgadores de un fenómeno, a vivir ellos cosas. Pocos instrumentos como la Ouija para generar no sé bien qué, pero que lo han vivido personas honestas. Por lo tanto, merece toda nuestra atención. Dossier sobre lo más oscuro de la Ouija, porque nos interesan además esos casos que, porque a veces hay evidencias de ellos, tuvieron graves problemas. Ahora las noticias del misterio en la SER. Y continúa el dossier, por supuesto. Oye, ¿de dónde has sacado esto? Lo he encontrado. ¿Dónde? En el armario. ¿Has estado jugando con él? Sí. ¿Cómo se juega? Te enseñaré. Un momento, hacen falta dos. ¿Qué va? Yo siempre juego sola. ¿Oh, sí? Pues ahora jugaremos las dos. Tú no quieres que juegue contigo, ¿eh? No, yo sí. Pero el capitán Howdy no. ¿El capitán qué? El capitán Howdy. ¿Quién es el capitán Howdy? Yo hago las preguntas y él me da las respuestas.
2 y 5 minutos. Esto, por supuesto, es Milenio 3 en la cadena SER. ¿Queréis hacer este dossier con nosotros? Dossier sobre los aspectos más oscuros del más célebre juego, mal llamado juego de la Ouija. Ouija, sí, sí. Parece que el inicio, ¿no? Cuando algo conecta, siempre en la hipótesis de la tabla egipcia, así se llamaba, la invocación surge con un sí, ¿no? Es lo que dice el mito, la verdad. Estábamos escuchando estas voces del exorcista, evidentemente, en 1973, William Friedkin, sobre la obra de William Peter Blatty, y todos los presentes volvíamos a decir lo mismo. Da igual una, mil o un millón de veces, que se vea y que se escuche. Obra maestra. Qué difícil es dar tanto miedo con tanta sencillez. El capitán Howdy. Yo pregunto, y él responde. Y es que a veces como un inocente juego, pero un juego que luego atrapa, un juego que no te deja salir, según dicen muchos psiquiatras. Todos recordamos a Germán de Argumosa o a López Ibor cuando hablaban del terror que les producía aquel que iba a la consulta psiquiátrica con problemas de Ouija. No hay más que escuchar el informativo de Noticias del Misterio aquí en la SER para darse cuenta de que estamos ante una ola de desequilibrio psíquico global que da pavor. Casos como el de Gerona, decapita a su hija porque le ordena el diablo y lo mete debajo de la cama. ¿Qué gran público potencial a veces, con grandes desequilibrios, acude por lo sencillo que es a la Ouija? Un cóctel, una bomba realmente explosiva, un peligro. Personas que no van con capa, ni sombrero de copa, ni colmillos. Personas normales y corrientes. Las sesiones son en bloques de pisos. Convivimos con este fenómeno y con grandes tragedias. Por supuesto, hoy no solo podéis preguntar, contar vuestras historias, sino directamente, ¿por qué no?, preguntarle a Santiago Vázquez, que lleva toda la vida investigando específicamente estos asuntos. Quizá pueda deciros algo, ¿por qué no? Quizá. ¿La encuesta ha variado? ¿Y qué dicen nuestros oyentes? Pues vamos con la encuesta, pueden seguir votando en ikerjimenez.com. ¿Has practicado la Ouija? Sí, 35,4%, no, 64,6%. Sigo igual de sorprendido, de verdad. Sí, yo pensaba un 70% que sí, sinceramente. Sí, yo también. Vamos con algunos mensajes. Maritrini casi que dice... me alivia, perdón, pero casi que me alivia. Sí, mejor. Mi hermana hizo la Ouija y mi hijo estaba presente. Era pequeño, empezaron a preguntar y la Ouija le decía sin mente, sin mente. Y era por mi hijo, se lo tuvieron que llevar. Juanma desde Huesca dice, no sé, yo creo que es algo sugestivo. Para mí es algo que no tiene mayor relevancia. Todo depende de cada uno, aunque pienso que todos los casos que han ocurrido son ciertos. Pero como digo, son sugestión. A mí, yo en este caso sí que digo, añado simplemente a la sagrada opinión del oyente, que relevancia importante cuando ha habido tanta muerte, tantas historias hiladas desde el principio del tiempo en torno a esta comunicación, ¿no? Antonio nos decía, unos amigos hicimos la Ouija, nos salió algo maligno que nos descubría secretos muy íntimos de cada uno. Decidimos cortar la sesión y destruimos la tabla, pero el vaso lo tiramos desde un tercero y no se rompió. José Ángel, ¿es posible? Unos amigos haciendo una sesión de Ouija, apareció el arcángel San Gabriel poniéndoles en sobreaviso de la presencia inminente del guardián de los 666 ejércitos del infierno. Ahora le preguntaremos a Santiago porque hay un arquetipo que siempre aparece, constantemente. No en vano por eso el corte del exorcista. ¿Por qué esa constante de Satán, el diablo, Lucifer? ¿Por qué? Es un miedo que tenemos dentro y se refleja ahí. ¿Por qué? Ahora lo comentamos. Antonio López desde Granada dice que es psicólogo de profesión, que él no cree en la Ouija ni en el más allá, que jamás ha hecho el juego de la Ouija, que no le tiene ningún miedo, pero que no lo practicaré jamás, por lo que sí que le tengo el respeto a la Ouija y sí mucho miedo a nuestra mente. Pongo un ejemplo, una colega mía que se dedica a adicciones no tóxicas tiene ahora mismo en terapia a un padre de familia ejemplar. Jamás ha ido a un bingo, jamás ha gastado dinero en lotería, jamás ha dejado de atender a su familia, hasta que hace un par de años un amigo le regaló un cupón de la 11 y le tocaron 30.000 euros. A partir de ahí, en vez de ir su vida mejor, ha sido un infierno. Empezó a comprar lotería de forma compulsiva, llegó a gastarse más de 5.000 euros en la lotería de Navidad del año pasado, su mujer le ha encontrado boletos de quinielas por más de 1.000 euros, está metido en todas las webs de apuestas por internet, hasta el punto que los 30.000 euros que le tocaron en el sorteo han desaparecido y están teniendo problemas de dinero para pagar ahora su hipoteca. Mi pregunta es, ¿qué pasa si en una mente inmadura que se pone a jugar a la Ouija casualmente se cumplen sus predicciones? Por si acaso, yo recomiendo no jugar a estas cosas e insisto, no creo en ello, pero sí le tengo mucho respeto a la mente humana. Pavor. Interesantísimo lo que dice. Yo creo que no es cuestión de creencia, sino de casuística y fenomenología.
O sea, eso ocurre, no hay que creer en los casos, ocurren. La interpretación en naturaleza ya no lo sé, pero Santiago, traslado esa pregunta. Sí. ¿Qué pasa cuando encima las intercomunicaciones parece que son positivas o cumplen, ¿no?, lo que dicen? Empieza el enganche. La causa busca nuestra perdición en un porcentaje muy alto. ¿Has dicho nuestra perdición? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Y no solamente perdición. Busca en muchísimos casos, alto porcentaje, busca nuestra muerte. No estoy exagerando, ¿eh? Pero es curioso, Santiago. Yo te conozco hace muchos años, tú lo sabes. Sí, hace muchos años. Y tú has tenido una... Pero nos pasa a todos en nuestro ámbito. Santi se habrá vuelto más o menos conspiranoico. Yo me he vuelto más o menos amante de lo sagrado, en este caso más. Y tú, sin embargo, has ido hacia la evidencia, digamos, o la sensación de que tienes... Uno va cumpliendo sus roles, ¿no? Sí. Tienes que advertir. Hay como algo que te dice que tienes que advertir de esto, que era un elemento más en las guías de la Ouija. Es una fenomenología más. No, hay un peligro real. Y uno se siente impelido a contarlo con esas palabras tan duras. Hubiera sido un gran psicólogo, ¿eh? Hubiera sido un gran psicólogo porque efectivamente, en estos micrófonos tan grandes de la cadena SER, de tu programa, me das la oportunidad para dirigirme a cientos de miles de amigos oyentes que están ahí escuchando el programa. Y yo, después de mi experiencia personal, por un lado, y por otro, mi conocimiento de casuística, no puedo guardar para mí estas cosas. Tengo que decirlo. Amigos, tengan mucho cuidado, por favor, con esto de la Ouija. Y no es ni muchísimo menos reiterarnos, ni muchísimo menos. Es que decía, no solamente busca la causa paranormal que actúa la Ouija en nuestra perdición, es que busca nuestra muerte, busca que nos quitemos de en medio, busca el suicidio. Aquí tenemos casos que, si tenemos tiempo, contaremos. Busca el suicidio de la persona, matar a la persona. Pero en teoría lo que se busca es contactar con los seres queridos. Entonces, los seres, ¿qué pasa ahí? Claro. Fallecidos, y normalmente las preguntas van dirigidas a esos seres y a saber que están en un plano más allá y que están bien. Claro, entonces, ¿cuándo se produce? A ti. ¿Cuándo ocurre el cortocircuito? Yo recuerdo unas palabras del profesor y él decía, y yo comparto esta hipótesis, que aquellos seres, teológicamente hablando, aquellos seres que están ya en la mano de Dios, no pueden volver. Es decir, sabemos que en la Ouija hay suplantación de identidad. Esto ocurre. Alguien que se hace pasar por alguien. Exactamente. Es decir, es que hay casos, aquí tengo bastantes casos, de sesiones de espiritismo, sesiones de Ouija, donde se manifiesta supuestamente el marido fallecido, la esposa fallecida, el abuelo fallecido. Las primeras sesiones, pero conforme va pasando el tiempo, esa causa se va tornando agresiva, violenta, insultante, y cambia por completo. Esto no hay que perderlo de vista, esto es muy importante. Es decir, la causa, a priori, desde el principio, no se va a mostrar hostil. Lo que intenta es atrapar, esto es psicología del fenómeno, sencillamente. Intenta atrapar al sujeto. Un engañador. Exactamente. Incluso dando detalles auténticos, ciertos, fehacientes de la vida de esas personas. Porque tienen clarividencia, tienen conocimiento de futuro, por otra parte. Vamos a ver, hay una cosa muy clara. Esta es la experiencia personal de Santiago Vázquez. Puede ser compartida o no, sí, clarísimamente. Sí, en mi opinión, claro. Clarísimamente. Claro. Es más, seguro que esto genera un debate, que es lo que a mí me importa, ahí al otro lado. Pero es la experiencia de alguien, lo digo, que lleva muchos años investigando. A mí, como periodista, me interesa saber por qué Santiago ha radicalizado su postura. ¿Se ha dado cuenta de qué? Pues de casos que ahora nos va a contar. Pero fíjate que incluso aquellos que se acercan desde una perspectiva más racionalista o más materialista al fenómeno, también inciden en esa advertencia en contra. Porque si simplemente uno cree que a ese vaso, que esa plancha, se mueve por impulsos inconscientes de los operadores, de las personas que están colocando sus manos o sus dedos sobre ella, eso lo que abre es una puerta a zonas del inconsciente que normalmente están cerradas. Si no recordamos muchas veces nuestros sueños, si no recordamos muchas cosas que suceden en ese mundo oculto del que no somos conscientes pero que forma parte de nuestra psique, es porque no conviene.
Por eso es inconsciente, que no conviene que aflore a esa superficie. Qué interesante es eso, Santiago, acabas de decir. Abrir esa puerta a ese baúl secreto, a ese sótano escondido donde nuestras pesadillas, nuestros miedos, nuestros traumas, nuestros complejos viven y que son el caldo de cultivo, el campo en el que aran los psicoanalistas, los psicólogos, los psiquiatras. De repente dejarlo libre a través de una herramienta, como puede ser esa, ya visto simplemente desde ese punto racionalista, también es muy peligroso. Fíjate, Santiago Camacho, que no es casualidad. Yo, por ejemplo, hoy he sabido, y bien lo puedo decir, Carmen, hoy he sabido y he aprendido yo, que siempre intento aprender cosas, que cuando aún no hemos nacido, fijaos lo que os voy a decir, ¿eh? Claro, son cosas que saben los especialistas, pero que se pierden. Existe, en mi opinión, repito, una absoluta... Mi buen amigo Santiago Camacho sabe lo que le voy a decir, porque hemos hablado hace poco de eso, nos hemos escrito, de sacralización o de espiritualización de todo. Eso ya lo sabemos hace mucho tiempo. E incluso de materialización, cosificación y ordenación lógica, racionalista, de muchas cosas que viven con nosotros. Por ejemplo, los sueños. Cuando hablas con especialistas en sueños, al final nadie sabe nada. Todos han leído determinado manual, siempre, por supuesto, brujuleado por las creencias religiosas o no, más o menos paranormales o no, de quien haya escrito eso. Y al final lo que sabemos es que cada noche, en esa especie de muerte aparente extraña que es el sueño, conectamos con cosas que, como dice Santiago Camacho, a veces parece que es mejor no remover. Pero es que hoy he aprendido, hoy, y no otro día hoy, que a las 33 semanas exactas, qué curioso, ¿eh?, a las 33 semanas se producen en el feto humano movimientos REM. El feto sueña. Qué interesante. Y dice el especialista, ¿con qué sueña un feto si no tiene ningún tipo de vivencia? Es una gran pregunta. ¿Con qué sueña el feto que no ha vivido más que la placidez de esa especie de caverna? ¿Qué está pasando en esa mirada del feto humano que está girando los ojos como si hubiera amigos, y quizá me estoy metiendo en una piscina muy grande, como si hubiese una especie de programación que da tanto miedo, o es una puerta abierta a una dimensión tan insondable que, hombre, por supuesto, en los días que corren, más vale ordenar, no preocuparse, clasificar de alguna forma, y en el fondo lo que sabemos hoy, que no sabemos nada, dormimos cada noche, dormimos y soñamos desde antes de nacer, no sé con qué, pero mejor olvidarlo todo. ¿Y si la Ouija u otros fenómenos nos reconectan con esa otra vida mágica que todos quieren que desterremos, nos separemos de ella? Quizá porque es peligrosa para el propio ser humano, no lo sé, pero ahí está la posibilidad. Precisamente estos mismos días, quizá no sea casual, en Paraguay salta el escándalo de suicidios por la Ouija, ¿no? Como si alguien, ¡pum!, abriese esa puerta, que debe estar en algún lugar. Sí, hasta tal punto, Iker, que Hugo Ramírez, que es un concejal y es el presidente de la Junta Municipal de Asunción, ha pedido por escrito que se prohíba la venta de la Ouija, porque un suicidio de un chico de 17 años se ahorcó, lo encontró su abuela en su habitación, ahorcado de una cuerda y con extraños mensajes que al parecer le había dado el tablero. Unos meses antes, otros dos suicidios también de jóvenes que habían tenido que ver con el tablero Ouija. Ahora se ha pedido eso, que no se venda este juego, sobre todo a personas que no son adultas, a jóvenes que no son mayores de edad. Y en Perú un estudio psiquiátrico y psicológico sobre la conexión suicidio-Ouija. Horacio Vargas Murga, que es médico psiquiatra, director del área de niños y adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental, ha pedido que se tenga mucho cuidado, que vigilen a los jóvenes, a los adolescentes, porque les están llegando muchos casos de cuadros clínicos con trastornos psicóticos, depresivos, ansiosos y con otras perturbaciones mentales, y en la mayoría de ellos, pues los adolescentes, los chicos, las chicas, dicen que por en medio ha estado el mal llamado juego de la Ouija, que lo han practicado en varias ocasiones, tanto a nivel normal como a nivel informático. Que ahora comentaremos, Santiago nos va a comentar lo que está pasando ahora en internet, ahora mismo en Facebook, con un experimento de Ouija, dicen, el mayor del mundo. Todo tipo de historias, también envueltas de mitos, porque claro, lo que pasa a nivel tecnológico, vaya usted a creérselo o no. Es decir,
juegos, invocaciones y un sinfín de historias que luego nos contará Santi. Lo que no es juego, y crees que cada vez más gente lo está practicando a través de internet, es el juego de la Ouija, que ya ha habido casos incluso en locutorios en los que los jóvenes han caído en un estado histérico, se los ha tenido que llevar de allí y han visto que en la pantalla estaban practicando el juego de la Ouija. Vayamos con casuística, y Santiago Vázquez, que hace una gran labor y que a través de su programa Más Allá de la Realidad, de una forma muy personal, hay que decirlo, de una forma muy personal, y todo lo que es personal, pues es lo que tiene de fantástico, puede gustar más o menos, pero es personal, y con esa vinculación a advertencia. ¿Por qué? ¿Por qué ha habido casos que casi te han herido, ¿no?, y los has conocido? Vamos a hacer una cosa, escuchamos brevísimamente a Sol Blanco Soler, conocido de todos nosotros, Grupo EPTA, porque nos abre la puerta precisamente a ese tipo de casos. Cuando la cosa empieza a ir mal. Mal porque es nuestra mente quien nos autoagrede y nos conduce hacia una ventana o hacia una muerte. ¿Cómo hace la Ouija para, como ha afirmado Santiago Vázquez, que es una palabra muy dura y habrá gente que esté de acuerdo y que no, para intentar nuestra muerte? ¿Cómo es posible eso? Bueno, escuchamos. Yo viví junto con el padre Pilón en los comienzos de, bueno, de nuestra asociación, podríamos decirlo así, de un grupo de chicos y chicas de un instituto que acudieron allí a los jesuitas y que verdaderamente estaban tan chocados, tan influenciados, tan dramáticamente afectados por una ouija que habían hecho en el instituto, que bueno, presentaban unas patologías muy considerables. Incluso nosotros vimos en los brazos unas dermografías, es decir, como si les hubieran hecho arañazos o lesiones. Ellos mismos decían que les había salido Satán en la Ouija. Estaban muy afectados. Incluso López Ibor decía siempre que su consulta estaba llena de personas que inadecuadamente habían hecho una Ouija. Por lo tanto, yo es un instrumento que no lo recomiendo y que, bueno, se mueve el vaso, no se sabe exactamente si se mueve por la influencia de los inconscientes de las personas presentes o también los espiritistas aseguran a pies juntillas que la Ouija siempre la mueven los espíritus. Te digo esto porque al no saber exactamente cómo se produce ese fenómeno, siempre puede llegar a ser un arma de doble filo. Bien, Santiago, y cuando el arma de doble filo, indefectiblemente, indudablemente se convierte en un cuchillo afilado, pero en una sola dirección, la del daño. ¿Has conocido casos, decías, en España y recientes? Sí, sí. De esto que nos llega, por ejemplo, de América, y que yo sé que parte de la audiencia dice, bueno, América, claro, tantos miles de kilómetros, a veces equivocadamente piensan creencias más ancestrales, y no hace falta más de conocer bien América Latina, por ejemplo, para saber que hay cosas calcadas o gemelas a las nuestras. No, y no solo eso, no hace falta más que hablar con psicólogos y psiquiatras de este país y ver cómo las consultas están llenas de gente que está practicando. Que el fenómeno es igual. La Ouija. ¿Qué pasa, Santiago? ¿Qué casos podrías comentarnos como que te dejaron pues precisamente pues para esa labor que comentábamos antes de advertencia? Bueno, antes de contar estos dos casos, sí quiero decir, Iker, que ocasionalmente es posible que nuestros seres queridos puedan aparecer, pero muy puntualmente. Esta es mi visión personal. Es una conclusión final. El caso de María, voy a llamarla María, aunque no se llama así, pero para preservar su identidad. María comienza a hacer la Ouija frecuentemente. Después de varias sesiones de Ouija, comienza a recibir mensajes telepáticos. Este es un dato importante, mensajes telepáticos. Ella me decía, acudían a mi mente, contenidos mentales, órdenes. Pues bien, mensajes telepáticos de alguien que la cita en la Ouija, que le dice que haga la Ouija. María empieza a contactar diariamente, con una entidad que en principio dice haber muerto. Era un hombre. Tiempo después empiezan las amenazas. Si no acudía diariamente a hacerla, le decía acabaría con ella, y es cuando le dice que está hablando con Satanás.
Yo decía antes que la causa al principio se muestra amable y luego se torna muy negativa y muy agresiva. María estuvo cerca de 10 años haciendo la ouija casi diariamente. 10 años. Pasado un tiempo de empezar con el maldito juego, enfermó. Le fue diagnosticada una esquizofrenia paranoide y tuvo varios intentos serios de suicidio, de los que afortunadamente se salvó de la muerte. La gran pregunta, Santiago, que todo el mundo sí. Está haciendo es, ¿la esquizofrenia previa al juego o el juego desencadena tal cortocircuito mental que lo provoca? Yo creo más bien que, si bien es posible, no lo descarto, que pueda estar en potencia, pero yo creo más bien que es la ouija, la causa paranormal, quien desencadena este trastorno. Y termino. Empezó a ser atormentada por diversas voces, a tener horribles pesadillas, a no poder dormir. Y aquí viene la segunda parte y lo más gordo. Empieza a blasfemar, a experimentar una profunda aversión hacia todo lo que sea sagrado. En mi opinión, es altamente probable que nos encontremos ante un verdadero caso de posesión diabólica. Y lo digo por los síntomas que he observado. Ella me decía, Santiago, me decía textualmente, por favor, líbrame de los demonios, me decía ella. Yo he querido ayudarla, pero es imposible. Está tan arraigado en ella, lo que esté actuando, lo que sea, siempre, ya sabes que no podemos salir de las hipótesis, en fin, pero lo que está actuando ahí no le permite salir. Su vida es un auténtico infierno y era una chica normal. Además es muy guapa, es una chica guapísima, pero se da también la transfiguración. Hablando con ella, a veces se le transfigura el rostro. Es un caso realmente tremendo, tremendo. En fin, podría añadir muchos más datos, pero creo que este ejemplo... Es un ejemplo, digamos, de otros muchos casos que ocurren, que pasan. Vamos a hacer una cosa. Sí, voy a pedirle a Carlos Largo, nuestro compañero, que entre raudo y veloz. Él ha podido hablar en estos minutos, además, precisamente mientras elaborábamos el programa, paralelamente con otro profesor de instituto, José Luis Hermida. Carlos prácticamente me ha apuntado a la pluma los casos. Yo me he quedado bastante impactado, porque son casos recientes, casos donde se llega, y me da igual que el origen lo pongan en las oscuridades y neblinas de la mente humana, que en una causa exógena. Si el resultado es ese, ¿qué más da que el demonio esté dentro de nosotros que fuera? El demonio, lo maligno, pero desde luego transforma la vida de las personas, domina a las personas. Y yo recuerdo, y Carmen recuerda, y por supuesto tú, Santiago, recuerdas, algunos casos que Germán de Argumoso, uno de los pioneros, ¿no?, en la divulgación de esto, nos contaba más de una vez, de ese, por ejemplo, industrial exitoso, pero que todas las noches practicaba la ouija consultando, pues con este mismo sonido exactamente clásico. Sí, mira, este es el sonido de la ouija, ¿no? Ese es el sonido, sí. Un clásico. Bueno, pues noche tras noche atrapado, dominado por esto, decisiones empresariales de a quién hay que despedir o qué operación hay que hacer, a través de la ouija. Es decir, cuando una cosa tan inocente, entre comillas, como una tabla, un vaso, te ha dominado. Y nos contaba muchos casos de ese tipo. Investigadores de la ouija que acaban completamente enganchados y que no salen de casa. Cierto. Sin preguntar a la ouija lo que va a pasar ese día, lo que van a hacer, e incluso cuestiones familiares. Mira, a mí me viene a la mente ahora mismo, rapidísimo, porque ahora el tiempo es para Carlos y estos casos que de verdad impresionan mucho. En este dossier, hoy vamos a dedicar gran parte del programa, evidentemente, al dossier. Y teníamos preparado una cosa muy bonita, quizá luego para descomprimir, ¿no? Que hemos llamado Visado para el Futuro. Es la nueva sección de Santiago Camacho. Yo creo que os va a gustar mucho. Está hecha con mucho cariño y con una visión, ¿no?, panorámica hacia el más allá en el aspecto lineal del tiempo. Pero fijaos, aunque será motivo de otro debate si queréis aquí. Hace no mucho tiempo nos dejó Sinesio Darnell, ¿verdad? Así es. Este verano. Yo cuando hablaba con Sinesio,
tenía la sensación de que había un momento... Silencio Bernal, investigador, sí, sobre todo en psicofonías. Exactamente, y químico, uh-huh. y científico. Y es curioso también, integrado en el mundo de lo académico y dando clases a alumnos. Silencio Bernal empieza la investigación, como tantos otros, de lo extraño, sobre todo estas cuestiones de contacto, vamos a llamarlo así, de transcomunicación o como queréis llamarlo, con una lejanía del fenómeno. Pero las comunicaciones, y a mí me lo contaba Sinesio, y las grabaciones, de pronto esas voces, sea lo que sean, y que claro, somos muy lejanos a eso cuando estamos alejados del fenómeno, pero quien está todos los días grabando, con una visión científica o con un anhelo científico de extraer información tangible sobre ese fenómeno, se empieza a dar cuenta en determinado momento de su vida, y no es el único, es más, creo que hay pocos que no hayan vivido esto, de que esas voces le hablan a él, de que ese lo que sea se dirige a él. Hay un momento en que se ven atrapados por esto. Sí, sí, es cierto, es cierto. Y yo creo, Santiago, que sí. Solo los más firmes han sabido navegar ahí, y que casi todos han tenido más o menos hasta miedo del propio fenómeno, que al mismo tiempo les enganchaba en el gran reto filosófico que había ahí, pero es que eran cosas que les pasaban ya. Es como si ese fenómeno que parece muy global y muy lejano de repente se fija en ti. La sensación que Silencio Bernal, Freddy Jürgensen, Constantin Rodiv y tantos otros han tenido. Vamos a hacer un pequeño aparte simplemente para escuchar y para saber qué opináis. Son casos recientísimos. Carlos, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Te has quedado con los pelos de punta, como me contaba un buen amigo como José Luis Hermida. Sí, la verdad es que son dos casos. José Luis es un gran conocedor de este tema, del tema de la Ouija. Ha estado realizando análisis sobre el fenómeno y, como decías, es profesor en un instituto sevillano y pues allí recibe muchas historias de adolescentes, de estudiantes que, bueno, pues juegan con la Ouija. Él me recordaba un caso muy impactante por lo gráfico que tiene, por unas escenas que son casi de película, de terror, de unos alumnos suyos. Hace unos años, un grupo de amigos se reunía en una casa de una chica, de estudiante de José Luis, para hacer la Ouija. En principio, pues eran sesiones, tal y como nos decía nuestro amigo, pues normales, bueno, lo habéis comentado, aparecían personajes históricos y que hacían referencia, pues que tenían relación con alguno de los estudiantes. Pero llega un momento en el que aparece un personaje clásico y vamos a escuchar quién era ese personaje. Hasta que por fin salió pues el peor personaje que les podía salir, el demonio, Satanás. Y entonces, pues a través de ese contacto, Satanás les estableció un turno que tenían que suicidarse, porque si no él se encargaría de buscar la forma de llevarlos con él. Una vez más, lo decía Santi, aparece este término, el suicidio, les pide que se suiciden. Se asustan, dejan durante una temporada de hacer la Ouija, pero sin embargo sí que siguen en contacto con el más allá, con el demonio, con Satanás. Y bueno, pues una tarde salen del instituto, se dirigen hacia una piscina abandonada que está muy cerca de allí. Y vacía, por tanto. Y totalmente vacía, efectivamente. Nos imaginamos una piscina olímpica con un trampolín totalmente elevado y justo en la parte de arriba del trampolín empiezan a trazar una Ouija. Estaban una chica y un compañero suyo. Y bueno, pues se le hace una pregunta, vuelven a contactar con Satanás y los chicos hacen una pregunta, muy sencilla. Como habían establecido unos turnos de suicidio, una de las chicas, la chica en este caso, se ofrece a suicidarse a cambio de salvar la vida de sus compañeros. Y la Ouija lo que le respondió fue lo siguiente. Aquello le dijo que no, que estaba establecido el turno de las muertes y que eso no iba a cambiar. Pero entonces ella dijo, ¿y si viviese en este mismo momento? ¿Si lo hago en este mismo momento? Estaba con un compañero, el compañero dijo que no quería seguir esa sesión, bajó para abajo, se sentó al borde de la piscina, que te digo, estaba vacía, llena de cascotes, de obras, de restos de ladrillos, de cemento y demás, y se quedó allí esperando que la compañera bajara. Pero en ese momento mira para arriba y se da cuenta que la compañera hace una postura como la del ángel que se va a lanzar al agua y dice, este es un buen momento para morir como otro cualquiera, y se tira. Y
Es terrible la escena. Terrible imaginarse cómo esa chica decide lanzarse a una piscina vacía completamente y llena de escombros. Como es normal, el compañero pensó que había muerto al instante, pero tuvo suerte. La chica cayó sobre un neumático, rebotó, se hizo unas cuantas magulladuras, se rompió una pierna, la mandíbula también. También un elemento más, tuvo suerte que dos ATS estaban cerca jugando un partido de frontón, les atienden y bueno, pues la terminan llevando al hospital. Pero es que aquí no acaba la cosa. En el hospital acaban sucediendo fenómenos más extraños. Visitas muy raras, personas que dicen que son familiares y no lo son, personas que dicen que pertenecen a determinados círculos y no pertenecen, personas que se hacen pasar, incluso me contaron por personas que tienen que ver con la religión, sacerdotes y demás, que tampoco lo eran, todo con el afán de acercarse a ella de alguna manera. Tenemos este terrible caso que nos contaba, bueno, es que, José Luis. La escena que estábamos viendo con la fuerza de la radio, que es que no tiene las imágenes, y estaba pensando, yo no sé si queréis opinar algo, ambos Santis, Carmen, yo no sé qué hay aquí. Hay personas que pueden, como esbozando una sonrisa de suficiencia, bueno, son cosas de la mente, jolín, y no saben ni qué es la mente, ni por qué la mente hace eso, y no saben nada de nada. Aunque sea la mente, que me da igual, y no deja de ser igual de extraño que algo exógeno para mí, llegar a ese nivel de iconografía, de hacer esas cosas, que una chica haga eso, pues la mente tiene laberintos que dan mucho miedo. Es que la mente tiene laberintos, claro, que dan mucho miedo. Y cuando encima lo proyectan en una tabla que te da mensajes, que muchas veces son los mensajes que tu propia mente te está transmitiendo, pues suceden estas cosas. Lo que ocurre es y que esto es suicidio. Lo que no sabemos es por qué, qué parte de la mente te lleva a hacer eso. ¿Qué parte de la mente lleva a un padre a cortar la cabeza de, claro, su hija en nombre del demonio? Lo que ocurre, igual, no es cuestión de, pero lo que ocurre es que la gente cuando dice es la mente, se creen que saben lo que dicen. Esa es mi opinión. Claro, es decir, lo que no saben es que no, que es la mente, directamente, ni por qué hace eso. Es la mente, y con eso hacen como carpetazo a lo extraño, cuando lo extraño también está ahí, ¿no? Sí, lo peor además es que, fíjate que cuando teníamos esa reunión informal, mucho antes del programa, cuando estábamos preparándolo, claro, todos recordábamos experiencias de muy jóvenes, y realmente es que cuando eres muy joven, todos lo hemos vivido en cierta medida, te crees inmortal, te crees invulnerable, tienes una osadía que en muchas ocasiones pues se muestra en la temeridad al volante, en la temeridad con los vehículos, en la temeridad en las salidas nocturnas, en la temeridad en los deportes de riesgo. Y esto, que también es muy propio de ciertas edades, también es una temeridad. Y como todas las temeridades que he citado anteriormente, también se puede pagar muy cara. Santi, tu opinión sobre lo que hemos escuchado. Yo nunca había escuchado a nivel gráfico una historia así, ¿eh? Me parece tremenda. Una observación. Y es que hay que darse cuenta o percatarse de algo. Y es que lo que se manifieste, lo que sea, la causa que sea, incide muy frecuentemente en dos puntos. Asesinar a una persona o a varias, o en matarse a uno mismo. ¿Y hay alguna cuestión filosófica quizá, o tú has llegado a algún tipo de duda existencial, sí, o de por qué? Porque parece muy violento esto, ¿qué sentido tiene, no? Que tú juegues a algo, bueno, puede ser la propia mente, ¿no? Una sensación autodestructiva que muchas personas llevan, o llevamos todos sin saberlo ahí, yo, en la recámara, ¿no? Yo creo, Iker, fíjate, yo creo que no es algo inmanente. No creo que la Ouija ponga en marcha unos mecanismos desconocidos en la mente del sujeto, porque también hay fenómenos paralelos, pero bueno, de eso hablaremos otro día. No, hay una causa que es ajena a la persona y que incide, lógicamente, desde un punto de vista afectivo, emocional, mental, espiritual, para que realice las peores obras que un ser humano pueda realizar: matar a una persona y matarse a sí mismo. Caso número 2 de este archivo personal. Agradecemos a todos los amigos que hemos llamado, esa sensación de decir, bueno, yo colaboro con vosotros, porque son casos, todos ellos, que no habían hecho nunca públicos. Yo creo que es interesante, ¿no? De ese archivo personal
que ha afectado y ha convertido al divulgador casi en un enarbolado del peligro de estas cosas. Segundo caso que también nos va a dejar sin habla. Y tan personal porque José Luis participó en primera persona en estas sesiones de Ouija, que bueno, pues una pareja, entran en contacto con una pareja que hacía de forma frecuente estas sesiones de Ouija, intentaban contactar, pero esta vez no era un contacto con el más allá, era el contacto con unos supuestos seres superiores que iban a llegar un día determinado, a un lugar exacto. Que... Otro gran clásico, ¿no? La Ouija para conectar con también, enviados, también. Sí, extraterrestres, sí. Cosas extrañas. Y además, un lugar que les habían definido muy claramente. En dicho kilómetro, giráis a la derecha, habrá una cueva, habrá una higuera y allí nos veréis pasar. Bueno, pues José Luis participó de estas sesiones de Ouija. Efectivamente, él, aunque dice bueno tener su propia teoría de que es la mente la que crea todo esto, pues se lanzaron a la aventura, fueron allí y lo que se encontraron fue muy, muy parecido a lo que la Ouija había determinado. Llegamos allí, efectivamente todo era exactamente igual a lo que se había dicho en la Ouija. Había una higuera, había una roca, había una cueva, un inicio de una cueva, y estuvimos allí pues varias horas. La verdad es que no vimos nada, vimos si acaso un punto o dos pasar, que se podían identificar perfectamente con satélites. Y cuando regresamos otra vez a Sevilla, este matrimonio volvió a preguntar qué era lo que pasaba y les contestaron que bueno, que había sido una prueba más, que no habían podido ese día acercarse porque habían tenido una serie de problemas y que llegarían en cualquier otro momento y que volverían a avisar cuando llegara. Una primera cita que nunca tuvo lugar. Fueron a su encuentro, pero sin embargo estos seres superiores bueno, pues pidieron una especie de disculpas a través de la Ouija. Pero este matrimonio siguió y siguió y las cosas fueron en aumento hasta una escena que es muy, muy gráfica, igual que la que veíamos, escuchábamos antes de esta chica, de un matrimonio esperando la muerte. Sí, 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 sí. Hubo un momento que ellos estaban convencidos de que esa noche iban a morir porque la Ouija les había dicho que la gran prueba para reunirse con esas entidades superiores que se comunicaban con ellos a través de la Ouija era la muerte. Y entonces la aceptaron y salieron a la calle para no quedarse en su casa, salieron a la calle a pasear esperando que en cualquier momento se produjera ese suceso. Afortunadamente no se produjo y cuando volvieron a casa, la pregunta obvia a la Ouija, ¿y por qué no? Esta era la gran prueba. No hablamos de personas particularmente enloquecidas o con atuendos extraños, hablamos de un matrimonio normal por las calles de Sevilla. Y que llevar a su propia hija con familiares temiendo de que ellos iban a morir. Convencidos de lo que el tablero les decía. Y una vez más es curioso, da igual la carcasa o la careta o lo que se manifieste ahí, siempre en la privacidad de las personas que acuden a este juego o no juego. Eso en un momento dado parece que les pide un sacrificio. Cierto, cierto. Voy a contar muy brevemente porque es breve el caso de Silvia Iker. Es un caso que yo conocí y que terminó trágicamente. Todo empieza con un desamor. Silvia entra en un estado de autoabandono. Se abandona por completo, entra en un estado realmente lamentable. Y empieza a llenar sus terribles horas practicando a solas la Ouija. Y aquí viene el problema. En ella, en la Ouija, se manifiestan unos seres que se autodenominan los guardianes. Así se identificaban ellos, los guardianes. ¿Quiénes eran? Estos le dicen insistentemente que no le merece la pena vivir y que se reúna con ellos. Se suicidó. Voy a omitir la forma en que lo hizo.
casuística que existe, que está ahí, que hemos conocido incluso en libros de corte ufológico, muchas personas que han entregado su vida. Hubo un caso muy famoso de un niño mexicano en el 77 que fue portada de todos los periódicos, que llega a tener la frialdad de dejar el mensaje de Ouija escrito en un lado del papel, del pequeño folio infantil cuadriculado, y por el otro lado una carta a su mamá, porque unos seres de X planeta le estaban comentando que debía arrojarse por la ventana en su piso 18, si no me equivoco, en México. En este libro también Edmond Gruss cuenta el caso de dos niñas de 13 y 14 años en Zurich, en Suiza, que pues estaban, la verdad, que obsesionadas con la Ouija. En cierto momento, esa Ouija les da un mensaje, les dice que tendrán una vida bastante dramática y que no llegarán a los 18 años. Ellas tenían 13 y 14. Antes de que pasara ese tiempo, deciden agarrarse de la mano y tirarse desde el quinto piso de la ventana del dormitorio de una de ellas, matándose. La Ouija de nuevo ante un suicidio, en este caso colectivo. Haremos ese debate en próximas fechas en Cuarto Milenio, viendo los investigadores de Ouija qué piensan y los investigadores de la mente qué piensan. El lado más científico y el lado, si quieren, más heterodoxo o más investigador de lo fenomenológico. Pero está claro que hay algo que no acabamos de controlar muy bien. Hay una especie de, imagino, de terror acumulado del ser humano e incluso de violencia contra nuestro propio yo que no entendemos, que cataliza con la conexión de algo que está ahí y se despierta, o es ese algo el que maneja. Vamos a hacer una cosa, seguimos escuchando vuestros casos, preguntas, cuestiones, pero dejadme que abra aquí, al menos como abanico, otra eterna cuestión. ¿Qué pasa en el sonido que hemos hecho antes? En este caso una planchette entre el sí, el no, esa tabla. ¿Cuántas horas de Ouija se habrán practicado en el mundo? ¿Cuántas comunicaciones? ¿Cuántas revelaciones? ¿Cuántas acertaron? ¿Es capaz la Ouija de adivinar el futuro? Bueno, eso va a ser otra cuestión en este dossier. Pero ahora vamos a qué pasa en lo físico. Se han hecho experimentos, Santi, quiero que nos cuentes ahora el lado más escéptico, quizá, o no, no lo sé. Se han hecho experimentos intentando capturar lo que hay en la Ouija. Y veréis, hay dos cuestiones muy divididas. Son microimpulsos, pura fisiología, el dedo inconscientemente mueve el vaso, o no. Quiero que lo experimentéis vosotros con dos testimonios. Uno es Sebastián Darbó, conocido de todos, uno de los pioneros en la divulgación de estos temas en Cataluña, que hizo con un grupo de Sabadell, de ingenieros, un experimento, vamos a llamarlo, con sensores, para saber qué pasaba. Y por otro lado, escucharemos a Francisco Azorín, químico, con una experiencia personal que parece que descarta para él la posibilidad de que solo sean movimientos inconscientes. Lo escuchamos y abrimos esa posibilidad. He visto saltar, he visto a veces tipos de fenómenos paranormales en torno a la mesa, las personas que estaban en torno a la mesa. Pero entrando en el fenómeno en sí, que es lo que queréis saber, que es la Ouija, llevamos a cabo una investigación en la ciudad de Sabadell con ingenieros para estudiar la presión que los dedos efectúan sobre el máster. Es decir, y nos dimos cuenta que siempre hay una persona que de forma imperceptible quizá presiona el máster. Y esa persona es la que a través de movimientos neuromusculares es la que va deletreando los mensajes que allí manifiesta en la Ouija. Entonces, puedo asegurar que el vaso o el máster nunca se mueve solo. El mensaje que lanza sí que es paranormal, el mensaje, porque le preguntan cosas que un vaso no tendría por qué saberlo, pero la persona que efectúa el experimento puede recibir una transferencia telepática de cualquiera de las personas que se encuentran en el ambiente, en el lugar. Y ese conocimiento de tipo extrasensorial lo manifiesta a través de esos movimientos neuromusculares y el vaso se mueve. Cataluña, sin duda, hay que decirlo, sobre todo fue en los años 70 un vergel de investigación, es verdad, de grupos que llevaban a la electrónica, a lo físico, para saber, y me parece muy loable y muy interesante. Todo eso se perdió un poco, pero había experimentos, en este caso sensores. Y Sebastián nos contaba, creo que es muy interesante, en España nos ha comentado mucho, la experiencia de alguna forma de saber quién empujaba más. Ha habido otras experiencias. Antes de que nos cuenten nuestros amigos, la otra cara de la moneda, bueno, el químico, repito, y profesor Francisco Azorín, nos habla de otro caso que para él invalida todo esto.
conocimos a una señora en Alicante porque resulta que su hijo, un hijo al que ella quería mucho, llamado José Jaime, había muerto en un accidente de tráfico. Y cuando nos las presentaron, nos propuso hacer una sesión de Ouija porque ella estaba convencida de que su hijo seguía viviendo en otra parte y quería conectar con él. ¿Qué pasó? Que ella pues le estuvo preguntando unas cuantas cosas íntimas de la familia, particulares, y supuestamente su hijo le iba contestando, y ella cada vez pues estaba poniendo más nerviosa de ver que le estaba contestando cosas que ella las consideraba correctas, o sea, verdaderas. Pero constantemente le estaba diciendo: José Jaime, hijo mío, dame una prueba definitiva de que eres tú, de que tú estás aquí. Dame una prueba, así con voz un poquito entrecortada y con entre suspiros, sollozos, etcétera. Y recuerdo que pasó una cosa escalofriante. Yo le había dicho que para mayor afinidad nos sacara una foto de su hijo José Jaime, una foto bastante grande con un marco bonito, y la tenemos apoyada allí en la mesa. Estaba fuera del tablero de Ouija, pero para que todo el mundo viera la foto de ese chico y pudiéramos concentrarnos en él. Pues bien, lo que pasó es que hubo un cierto momento en que se hizo un silencio increíble y el vasito, cuando nadie no lo podíamos esperar, se desplazó por el aire y se estrelló contra la foto de José Jaime, del hijo de la señora esta. Se cayó el cuadro, no se rompió el cristal, pero prácticamente el... se quedó un poquito desencajado el marco. Bueno, esto he sacado a colación este caso para terminar diciendo lo siguiente. Esa teoría que existe de que el vaso se mueve mediante microimpulsos, bien de la médium o de alguno de los participantes, no siempre es así. Hay veces que el vaso se mueve con tal velocidad lineal, con tal velocidad angular a veces, dando vueltas, que los dedos y la mano pierden contacto con el vaso. Ahí no puede haber microimpulsos de nadie. Dos y 52 minutos. Dossier sobre el lado oscuro de la Ouija, el más popular juego de contacto y que, como nos ha contado Di Carmen, viene desde muy atrás en el tiempo. Desde varios milenios antes que los señores artesanos y jugueteros americanos lo convirtiesen en el icono tan popular, tan conocido hoy. Decías, Santiago, escuchando a Francisco Azorín, estoy completamente de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo, completamente. Yo no creo que sean microimpulsos, no creo que sean... A ver, ojo, hablo de sesiones de Ouija bien establecidas. Cuando el fenómeno se da, cuando se contacta con algo realmente, los participantes, es lo que yo pienso, son catalizadores, no foco. Son catalizadores de la causa. No mueven el máster, ya que es imposible, esta es una reflexión en voz alta, aunar 6 o 7 voluntades al mismo tiempo y además dar paso a fenómenos paranormales paralelos. Que ahora vamos a comentarlos después en, claro, el dossier. Y que tenga coherencia el mensaje. Y que tenga coherencia, claro. Claro, y de eso se ha hablado mucho. El otro Santiago, que ha indagado en todo este ámbito, se ha hablado mucho, Santi, de experimentos que intentaban invalidar o poner a prueba el fenómeno de Ouija. ¿Qué sabemos de ellos? Pues los experimentos los hay para todos los gustos y son muy contradictorios en sus resultados. Fíjate que el primero que he encontrado es procede de la revista Popular Science de la fecha, agárrate, febrero de 1921. Ya se hablaba de Ouija. No se hablaba. Se hacían experimentos muy, muy, muy elaborados, como este, hecho por un científico hindú que se llamaba Abhayi Pisei, que hizo la primera Ouija ciega eléctrica. Era, básicamente, utilizó el mecanismo de un teletipo modificado, de tal manera que tenía una superficie circular, la planchette, él o los sujetos con los que operaba podían manejarla sobre esa superficie, y iba a dar... unas teclas que no tenían nada escrito, teclas de máquina de escribir antigua, de teletipo, y al tocarlas se activaba un mecanismo eléctrico que imprimía una cinta de papel con un rollo de tinta, y ahí salían los mensajes. Pues bien, en los experimentos estos de 1921 sí salían mensajes en las Ouijas ciegas.
Luego se han hecho experiencias. ¿Te refieres a mensajes coherentes? Mensajes coherentes. Es decir, sin saber las personas que estaban participando en el experimento a qué tecla corresponde, a qué letra correspondía cada tecla, porque además el mecanismo tenía un sistema de rotación que hacía que en cada sesión se pudiera variar ese orden y se pudiera variar esa correspondencia entre las teclas y las letras que saldrían impresas en la cinta de papel. En el otro lado, el experimento que más mencionan los escépticos es el de un profesor de secundaria llamado Larry Bayou, que se le ocurrió hacer el experimento de hacer más que una ouija ciega, una ouija con sujetos ciegos, o más que ciegos, cegados, con los ojos vendados. Y comprobó que los sujetos con los ojos vendados no recibían absolutamente nada. El experimento es controvertido porque, aparte de que no sabemos exactamente el estímulo visual que parte tiene que ver con esto, también se decía que los sujetos experimentales estaban sometidos a una gran tensión porque venían a ser alumnos del tal profesor, etcétera, etcétera, y que, bueno, que aquello no tenía muchos visos de salir. Mucho más aceptado por la comunidad es un experimento muy parecido al que nos relataba Sebastián Darbó. Es el llevado a cabo por la Society of Psychical Research, que se gastó un dinero y sobre todo empleó bastante esfuerzo en hacer un tablero Ouija y un máster y una planchette con sofisticados sensores de presión, sensores de todo tipo, para determinar exactamente eso, hasta qué punto había movimiento autónomo o hasta qué punto era provocado por los intervinientes. Según el resultado del experimento de la Society of Psychical Research, una de las asociaciones de investigación paranormal pues más prestigiosas del mundo, ellos sí vieron que por lo menos en las sesiones que ellos montaron, sí que de manera absolutamente inconsciente veían que el testigo, el máster, era movido por los intervinientes, aunque en una cosa que ha incidido mi tocayo hace un momento, se sorprendían muchísimo en esos resultados, y era la tremenda coordinación que personas que no estaban evidentemente de acuerdo, que no tenían nada que ver, parece ser que ellos, la precisión de sus sensores podía determinar quién hacía qué, y es que no lo hacía uno, lo hacían todos, pero de una forma coordinados como el más preciso de los valets. O sea, esos cerebros parece que habían hecho una especie de reunión inconsciente. Sí, sí. Y conectaban. Hay quien dice que claro, si uno se ciega, no acaba la última parte del proceso. Es decir, y repito, esto es una fase previa al gran debate, gran dossier que queremos llevar a la televisión con el aspecto ya allí científico, y que nos argumenten lo que tengan que argumentarnos. Hoy simplemente es una exposición casuística de cómo está el fenómeno ahora mismo. Bien es cierto que algunos defienden, Santiago, que como es catalizador y no foco, uno tiene que ver el contenido. Si se bloquea esa última parte, no tiene sentido, porque algo está... somos como antena de eso. Claro, claro, es que es imprescindible. Es imprescindible que los sujetos puedan ver. Se ha comprobado en laboratorio, en otros fenómenos paranormales, que cuando se somete a un sujeto a una presión emocional, el fenómeno no se produce. Esto es empírico. En muchos grandes dotados, efectivamente, en muchas personas, en cuanto las metes en esas... Claro, y los más escépticos, Santiago, con lógica razón, y con dirán, razón, claro, es que, claro, es sí, que no sí. existe el fenómeno. Sí, sí, pero la actuación del dotado debe ser espontánea y debe estar sometido a las menores presiones posibles. ¿Sabes lo que me recuerda a mí eso? ¿A qué? Pues fíjate, cuando te dicen, en determinado lugar, la gente del pueblo ha visto una especie de sombra que cruzaba la carretera, o una serie de alaridos, de lamentos, y nosotros vamos con toda nuestra buena intención, cartografiamos todo eso con cámaras, nos llevamos el mejor aparataje del mundo, sensores, pero el fenómeno no le da por salir, porque sale cuando le da la gana, cuando quiere, y no precisamente cuando tú quieres capturarlo con un método científico. Ahí cierto, está la duda. Cierto. Vamos a continuar, porque creo que el tema lo merece, que el tema es apasionante, con vuestras preguntas, vuestros casos. ¿Es capaz este tablero tan inocente? Por lógica, bueno, ¿cómo una cosa tan espiritual va a comunicarse de esta forma tan burda, dirán algunos?
y ha dado pruebas de que adivina el futuro, por ejemplo. ¿Y qué son esos fenómenos concomitantes alrededor de la Ouija? Pues todo eso y mucho más si nos acompañáis. Y aparte, lo dejo ahí, ese visado para el futuro. Antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3, Cadena Ser. Tres y siete minutos justo ahora. Con Noel Calero, Carlos Largo, Fermín Agustí. Este equipo de soñadores, viene bien la palabra hoy, este equipo de personas que están, venga a lanzar preguntas, como si estuviésemos ante el tablero de la Ouija, del tiempo, el espacio y la realidad. Nosotros sí que jugamos a la Ouija, pero cada semana, no solo hoy. ¿En qué sentido? En preguntar cosas a quién sabe quién e intentar también que nos llegue una respuesta. Y la respuesta cada vez parece más lejana. Como si todo este mundo estuviese envuelto de tinieblas y enigmas que no entendemos. Algunos maravillosos, otros más dramáticos. Dosier sobre el lado oscuro de la Ouija, esta noche en la Cadena Ser. Y por supuesto, y aprovechando la visita de nuestro amigo Santiago Vázquez, cuestiones, preguntas, reflexiones siempre interesantísimas de nuestra audiencia. Vamos con algunos de los mensajes. Vamos a repetir las vías de contacto. Iker, milenio3 con número, @cadenaser.com, www.cadenaser.com, si nos escriben a través de la página web, y también en Facebook o en Twitter, que busquen La Nave del Misterio, y ahí la gente está opinando y contando sus experiencias. Cosa importante, que de este programa, y tanto tuyo, Carmen, como mío, no hay nada más, ni en Facebook, ni en Twitter, porque luego te enteras de que la gente también, como haciendo un poco de Ouija con trampas, ¿no? Pone cosas, no. La Nave del Misterio, sí, Guillermo León. Sí, la gente que se hace pasar con nosotros en Facebook. Guillermo León lleva esas naves, si queréis saber algo de nosotros, La Nave del Misterio, Facebook, Twitter, para preguntas como estas. Georgina desde Tarragona dice que ya solía practicar la Ouija hace mucho tiempo, que una noche decidió hacerlo sola delante de su hermana gemela, que se puso a llorar porque no dejaba de moverse el vaso y su hermana gritó que parara, no he jugado más. Víctor de Hermoa, la curiosidad te arrastra, yo la practiqué muchas veces y lo peor es la paranoia que queda horas después. Fonte dice que la ha jugado a la Ouija con su madre, que la mayoría de las veces el ente con el que conectaban que les hacía reír, pero que su madre comenzó a coger miedo porque según ella ocurría algo muy malo después de usarla. Interesante, esa escena que nos parecía ficción, el exorcista, una madre y una niña juegan a la Ouija, más cotidiana de lo que parece y ocurre. Aunque sea, por favor, ahora Santi, te pido casi en teletipos, como una numeración. La madre decía que empezaban a pasar cosas raras en la casa y en el entorno. ¿Qué tipo de cosas tú has registrado en estos años de investigación que ocurren en torno a la Ouija? Muy gráficamente, porque son muchas, Iker. Es que son muchas. Por ejemplo, clarisencias, olores extraños. ¿Desagradables la mayoría de las veces? Desagradables la mayoría de las veces. ¿Y sin una explicación física? Es decir, sin un argumento físico real, tangible, sino que en un sitio normal empieza un olor a la podredumbre. Exactamente, siempre que no haya un foco que justifique ese olor. Descenso brusco de la temperatura, movimiento de objetos, susurros, esto es muy típico, por las noches sobre todo, susurros dentro de la casa, en el pasillo, en el salón, pasos por las habitaciones, por los pasillos de la casa. Es que el rosario de fenómenos es amplísimo. Pero que parece que se han quedado ahí. Esto, claro, claro, justo. Claro, haciendo casi como de cuaderno de niños, ¿no? Eso es sencillísimo de entender. Pero como si bien en la creencia de esas personas, en su gestión de esas personas, ojo, o bien porque es verdad, han hecho algo que no debían hacer, empieza la preocupación y en la casa se ha abierto la puerta. Exactamente. Es como si se quedase ahí la causa. También ocurre otra cosa, y es que a veces la causa que ha operado en la Ouija puede seguir a una persona hasta su casa, ¿eh? Esto ha ocurrido muchas veces. Y ese fenómeno con el que acabamos la primera hora, de un vaso que solo sale impulsado, sí, esto es golpeando cierto. Una foto. Esto ha ocurrido. En más ocasiones. Yo conozco un caso en Galicia de una persona muy cercana, en efecto, que desafió
a la causa paranormal, la copa se elevó en el aire y salió y se estrelló contra la pared. Esto ha ocurrido muchas veces. Ahora estoy recordando, y tú lo recordarás, Santi, el caso de Manolo Martínez, uno de los primeros de la segunda época de Cuarto Milenio, un hombre que hizo una ouija con cuatro amigos. Dos de ellos se enfrentaron de una forma socarrona, de una forma siempre de risa, siempre sin respeto, que creo que eso es malo en todo en la vida, sí, también en esto. Y que luego pues se fueron matando de una forma bastante terrible en torno a esa partida, vamos a llamarlo así, de lo que creían ellos que era un juego de mesa, y se fueron matando. Es que una reflexión que estoy haciendo a lo largo de toda la noche, y que este es muy buen momento para decirlo, es que no sé por qué la gente se empeña en llamar juego a algo donde no tienes absolutamente nada que ganar y puede que muchísimo que perder. Pero seguramente porque durante muchos años ha estado empaquetado, y no sé si sigue, empaquetado y en los grandes almacenes. Seguimos con más preguntas. Bueno, de eso nos preguntaban, y parece ser que sí, que se sigue vendiendo, que cada vez es más difícil encontrarlo. Roque nos dice, tuve alguna experiencia con la Ouija cuando iba al instituto, fue una moda que surgió, jugábamos con un folio, con letras dibujadas y usando de máster una moneda de 5 duros. Yo creo que eso es lo típico de todos los colegios e institutos de este país, vamos. Irene dice, la Ouija era para mí como una adicción emocionante, vibrante, hasta que tuve una experiencia tan impactante que hoy, después de más de 10 años, aún no asimilo. Juré no volver a practicarla, bueno, cuidado. Fíjate si es típico. No voy a citarla. En una localidad muy cercana a Madrid, en la ciudad dormitorio de Madrid, hubo, yo creo que hasta día de hoy, una de las pocas intervenciones de la Guardia Civil en el interior de un instituto de secundaria. Esto fue a principios de la década de los 90. Y todo empezó con un juego de Ouija. Empezó con un juego de Ouija en clase y acabó. La localidad en cuestión es tristemente famosa por el tema de las profanaciones en los cementerios, y precisamente fueron esos alumnos los que, en esa espiral de hacer caso a lo que les iba saliendo del tablero, pues terminaron profanando cementerios, etcétera, etcétera, y al final terminando con una intervención de las autoridades en el propio centro docente. Yo te pido siempre ahora con los oyentes máxima brevedad y claridad, que sé que lo sabes hacer muy bien, Santiago. Sí. Con estos mensajes, ¿qué engancha, por lo tanto, de la Ouija? ¿Por qué se produce esa vibración y esa emoción que decía esta oyente? Puede haber dos causas independientes o que vayan unidas. Por un lado, nos encontramos con la propia causa que está incidiendo en el fenómeno. Pero por otra parte, vamos a lo que decía al principio. Esas ganas de saber, de conocer lo que puede haber. La curiosidad eterna del ser humano, ¿no? Exactamente. Eso es lo que yo creo que principalmente engancha más en este fenómeno de la Ouija. Esa adrenalina. Seguimos. Lo misterioso, ¿no? Siempre también ha enganchado eso que no podemos ver, sí, con esos seres que no nos podemos comunicar muchas veces, el ansia de haber perdido a un ser querido y querer saber más, querer estar bien. Todo eso yo creo que engancha, y más a las personas, pues eso, que acaban de perder un familiar o tienen problemas muy graves. Por eso se vuelven la mayoría obsesivos con las letras y los mensajes. Sobre y todo las si, como decía Santiago, de repente algo responde en tu mente o no lo sé, coherentemente con la vida de esa persona que claro, se ha marchado. Claro, claro. Es que fíjate si te puede pasar cosas. Lo último que he visto yo es la Ouija para iPad. O sea, hay, sí, Ouija para iPad, hay la iPad a otras tabletas, y es que... ¿Me acabas de dejar? Sí, sí, igual que también. Hay fantasmas para iPad, pues lo mismo. Claro, yo, una de las imágenes que también me estaba rememorando durante todo este programa es esa persona solitaria que está con su tablero, porque claro, si se hace en grupo, vaya, tampoco es que lo recomendemos, pero tiene un pase. Pero ese momento solitario, horas y horas, y me estaba viniendo a la mente la imagen de un micrófono cuando lo acercas a su altavoz y se retroalimenta y suena ese pitido penetrante que, si lo fuerzas, puede llegar hasta estropear la máquina, estropear el altavoz, quemarle los transistores. Pues imagínate esa mente retroalimentándose una y otra vez, respondiéndose y preguntándose
¿Qué espiral de no me extraña que haya suicidios y que haya de todo? Muy ¿qué espiral de locura se puede llegar? Decían, muchísimo. O dicen los expertos, o decir los expertos, Santi, el momento es en que el practicante de Ouija ya no come un juego, sino empieza a hacerlo solo. Peligro. Muchísimo peligro. Cuando se llega a ese punto, he contado algún caso, cuando se llega a ese punto, esa persona tiene todas las papeletas, por decirlo así, para que se desencadene un trastorno mental. Hay que tener muchísimo cuidado. Y no solamente eso, es que nos encontramos con las psicorragias, que son, resumidamente, fenómenos en cadena paranormales que son luego muy difíciles de erradicar. Y esto se da en lugares donde se ha hecho la Ouija, en efecto. Juanjo desde Vizcaya nos dice: nosotros tuvimos varios incidentes en una de tantas sesiones y una de las veces metimos un crucifijo bendecido dentro del vaso que se desplazaba hacia los signos. ¿Cuál fue la sorpresa? Que el vaso se empañó de vaho por dentro. Empezó a moverse a una velocidad increíble y terminó volcándose. Cayó al suelo y no se rompió. Otra de las veces quisimos grabar en cinta magnética la sesión completa, que cuando la vamos a escuchar y con sorpresa de todos, solo quedó grabado los primeros instantes antes de comenzar y a partir de terminar la sesión. El espacio que queda entre estas dos partes, pues no se grabó nada. Y ya la última, en la que una de las estanterías de libros empezaron a caer las baldas y su contenido desde abajo hacia arriba. Salimos todos corriendo del local y desde entonces no se ha vuelto a utilizar la Ouija. Yo no sé si con el flujo e influjo de Internet cualquiera puede ser un profesor de Ouija, puede decir cosas y se llegan a verdades o a copiar métodos que nos parecen increíbles. Todos hemos conocido, ¿no?, al eterno sabio que dice: no, yo es que yo sé mucho de esto. Dices: pero bueno, ¿a quién se le ocurre y por qué meter una cosa como un crucifijo dentro de un vaso de la Ouija? Para esto, que no salga Satán. Claro, pero ¿esto de dónde surge? Ya, pero suena ya muy mal, ¿no? Pues de cualquiera que coja suena muy Internet mal. O un libro y busque: para que no te salga Satanás, ¿qué hacer? Simplemente no con eso. Ah, no cerra, claro, no cerra. Sí, pero la curiosidad lleva a buscar y el intentar hacerla bien y el que no te salga ese personaje. Ah, o sea, es por protección. Claro. Ah, bueno, pues también me parece tremendo. También se hace el campo de la psicofonía, ¿eh? Yo conozco algún caso de poner junto al micrófono un crucifijo. Qué curioso. Y sí, por otro lado, hablando de psicofonía, y será otra parte en el futuro de otro dossier, pero estos amigos que han investigado muchas veces Ouija, yo recuerdo, fíjate, una que me puso a mí los pelos de punta, de gente haciendo Ouija y en el ámbito de lo paranormal, pero no haciendo una psicofonía es profeso, ¿no? Pero que en el entorno de esa manifestación o de ese juego sale una voz. Y recuerdo a Fernando Jiménez del Oso contándolo, y en aquella cinta mítica de Más Allá, del número 2 de Más Allá, que decía: y en la conversación, una voz que no era de ninguno de los participantes, y como lo contaba Fernando, claro, decía: San José bendito. Recuerdo esa parafonía. Y es muy habitual que haya grabaciones paranormales o psicofonías en sesiones de Ouija sin buscarlo. Cierto. En el Poltergeist de Embajadores del año 90 o 91, no recuerdo ahora mismo. Todo empieza con una sesión de espiritismo y una parafonía que graba don Germán. Clarísima, que si quieres algún día podemos traer. Pues sí, porque es un caso muy interesante y poco conocido a nivel actual. Y además con una fenomenología muy abundante. La voz decía lo siguiente: una voz masculina, firme, han conseguido contactar. Toda esa fenomenología poltergeist empezó con una sesión de espiritismo. Alejandro desde Pontevedra dice: hace 30 años aproximadamente, con esa curiosidad peligrosa de los jóvenes, un viernes a la medianoche jugamos con mi primo con una ouija improvisada y muy casera, una copa boca abajo, rodeada del abecedario y números. Inicialmente, cuando la copa se fue moviendo, desconfiábamos mutuamente que alguno hiciese trampa, pero en un momento mi primo distanció el dedo que supuestamente apoyaba la copa y comprobé que ésta se movía sola. Me corrió un frío por todo el cuerpo, pero no fue suficiente como para desistir a nuestra curiosidad. Invocamos un espíritu presente y respondí a cosas increíbles, pero repentinamente sentí como una mano me oprimía el pecho y le pedí a mi primo detenernos. Así lo hizo con cierto asombro y sobresalto, más aún cuando observó que lo que oprimía mi pecho hizo desplazarme casi medio metro aún sentado en la silla. Luego no pasó nada más, aunque tuvimos casi toda la noche para reponernos del susto, lo suficiente como para no practicarlo nunca más. Un detalle, la Ouija, ¿qué datos puede llegar a dar? Vamos a escuchar a Paloma Navarrete, muy brevemente. Es otra de las amigas y amigos que ha querido contarnos experiencias. ¿Qué puede saber la Ouija que no podemos saber lógica o racionalmente? ¿Qué elementos hay de quizá conocer el futuro
o verdades que no están al alcance de los presentes. Escuchad esta historia porque es absolutamente gráfica. Y entonces hicimos una ouija en presencia de la dueña de la casa, ¿no? Era una casa con muchísimos fenómenos paranormales. Y en esa ouija, cuando preguntamos, apareció alguien, ¿no?, moviendo la planchette, y preguntamos, ¿quién eres?, contestó, el amo, soy el amo. Claro, nos chocó muchísimo porque el dueño de la casa pues estaba vivo y su mujer estaba con nosotros, ¿no? Entonces, nada, seguimos preguntando y al final le dijimos que no podía ser porque el dueño estaba aquí y él contestó, la compró, la cambió, le conozco. La señora que estaba con nosotros empezó a ponerse muy nerviosa y nos dijo, me lo temía, y nos contó la historia de la casa, ¿no? Efectivamente, la casa era de un señor, de un hombre poderoso de esa ciudad, que en el tiempo de la guerra pues lo sacaron de esa casa, se lo llevaron y le dieron un tiro en la cabeza. Y el que había comprado la casa era familia, pariente del que participó en ese paseillo, digamos, del dueño. Entonces, eso nos dejó absolutamente sorprendidas, porque además ya inmediatamente descubrimos quién era la identidad de ese personaje que se paseaba por la casa y que hacía la vida imposible a toda la familia. Ya lo que faltaba, muerte, venganzas, guerra civil, por desgracia, ¿no? Tan, tan presente en muchas cuestiones y que afloran con lo paranormal. Santi, lo mismo, en esa concreción, hay casos donde la Ouija revela cosas que casi nadie conoce. Indudablemente. La respuesta es indudablemente. Cabe pensar en dos posibilidades. O bien se pone en marcha un fenómeno de percepción extrasensorial. Pero claro, eso tiene que traducirse luego en el tablero, aunando todas las voluntades de los presentes, a través de un fenómeno de clarividencia. Toda esa cadena de cerebros, claro, digamos que crece en potencia y consigue cosas, claro, que parecen maravillosas, o lo de siempre, algo desde fuera. Exactamente. Informa. Exactamente, esas son las dos posibilidades, no caben más. Nos dice, me llamo Fernando Alcázar y os escribo desde Barcelona. Cuando era un adolescente practiqué varias sesiones de Ouija con amigos, sin tener ni idea, sin tomárnoslo en serio. En una sesión, el ente con el que nos comunicamos nos pronosticó algunos sucesos que nos pasarían a cada uno de nosotros. No recuerdo el de los demás participantes, pero sí que me acuerdo del mío. Me dijo que me asfixiaría. Yo no me lo tomé en serio, pero qué casualidad que al cabo de unos 2 o 3 días cenando con mis padres me atraganté, hasta el punto que me tuvieron que practicar la técnica Heimlich para poderme salvar. Desde entonces no he vuelto a tener contacto con una ouija ni intención alguna de practicarla. Muchas gracias por ser tan grandes contando todas estas cosas que muchos no hacen por miedos y prejuicios. Nosotros ningún miedo, ningún prejuicio, pero Santiago, muy interesante, y sé que entiendes lo que te voy a preguntar porque pasa tantas veces. ¿La causa paranormal sabía eso? ¿O la persona se obsesionó tanto que no tomó las medidas y acabó atragantándose por el terror, el miedo y la sugestión? Caben, claro, están las dos posibilidades, pero lo que sí es cierto es que a través de la Ouija, como bien sabéis, se da el fenómeno de la precognición. Es decir, tienen conocimiento de futuro, como ocurre también en el fenómeno de las parafonías. Tienen conocimiento de futuro, futuro que se cumple. Puede ser que una mala idea por inducción se pueda cumplir. Como hipótesis lógica, es plausible, pero también es cierto que, y esto es lo interesante, en muchísimos casos no hay conocimiento de ningún dato que pueda llevar al cumplimiento de un suceso y sin embargo este se produce. Mucha gente, Carlos Moreno por ejemplo, dice que cree que el 95% de lo que sucede en las sesiones de Ouija es fruto de la sugestión mental, el otro 5% no tiene explicación lógica y eso es lo que realmente atrae del asunto. ¿Y cómo me gustaría a mí saber qué es la sugestión mental y los misterios que encadena? Julio Rosales dice, hace 18 años solía hacerlo a menudo, el vaso se movió muchas veces, pero la única que sé que fue real es cuando hablé con una compañera de trabajo que había sido asesinada meses antes. Apareció muerta el día de Año Nuevo en la Casa de Campo de Madrid. La prensa lo recogió. Meses después, haciendo una sesión con una amiga que no sabía nada de esta historia, alguien que decía ser ella se manifestó.
Me dio datos sobre su infancia que yo desconocía, por lo cual no le di mucha importancia. 2 años después, por casualidad, conocí a sus amigos de infancia. Todo lo que me había dicho era real. Desde entonces no lo he vuelto a hacer. Yo solo quería una prueba y la tuve. Un abrazo fuerte. Pues desde luego encargo a nuestros compañeros Carlos Largo y Fermín Agustí que estén muy atentos a este caso, a esta historia concreta, porque si hay esos datos, hay un cadáver, nos interesa saber porque son pruebas. Y yo quiero recordar aquí, porque son muchos los amigos que teníamos citados, a Carlos Fernández, el gran investigador y periodista gallego, que, bueno, en Cuarto Milenio nos abrió las puertas a un caso impresionante, cadáver hallado en el monte, sin identidad, sesión de Ouija, aparece un nombre, Rosa, una identidad, Portugal, un hijo, y la hija estaba ahí dentro de ese cadáver, y datos que nadie sabía y que se corroboraron tiempo después. Es increíble, y estos casos han ocurrido, claro, uno de no sé cuántos, pero ahí están. Y Carlos, persona honesta y muy seria, investigó el asunto. Le pediríamos a Julio Rosales que nos volviera a escribir dándonos alguna forma de contacto donde podamos charlar con él sobre este caso. Encarni Ruiz nos dice, yo la hice con 14 años, creo que todavía no habíamos casi comenzado, éramos un pequeño grupo de colegio en una habitación a oscuras, de pronto se abrieron de golpe todas las ventanas, salimos corriendo en tropel, alguien perdió hasta los zapatos, decidimos no hacerla nunca más. Quien la practica luego, si pasa algo, decide no volver a hacerla, no volver a tocarla, ¿eh? Pero es una buena maniobra de seguridad, ¿no? Acontecimiento extraño, movimiento de objetos, pero que hace que las personas no sigan indagando ahí. No está mal, ¿no? Yo creo que es una buena receta y que los oyentes, que son muy inteligentes, estén tomando muy buena nota de todo lo que se está diciendo aquí esta noche. Yo sé de un caso de varias personas universitarias que lo practicaban. Eran además un grupo, siempre se reunían el mismo, 8 o 9 personas. En un momento dado, algunos se lo tomaban a guasa, el tema de la Ouija, y preguntan, pues siendo gente joven, de los que estamos aquí, ¿cuál es el primero que se va a morir? Esa típica que pregunta. También, vaya pregunta. Vaya pregunta, sí. Una pregunta que en muchas sesiones de Ouija, siendo jóvenes y tomándolo a cachondeo, se suele hacer. Ese tablero dio un nombre de los que estaban allí presentes. Lo tomaron como, bueno, esto ha sido una anécdota, y justo a la semana, mientras iban a hacer otra sesión de Ouija, acudían al mismo lugar donde se reunían siempre, una de las paredes se cayó justo encima de ese chico matándole. Y teníamos una encuesta. Y tenemos una encuesta y pueden seguir votando en ikerjimenez.com. Debate de la semana en Milenio 3. ¿Has practicado la Ouija? No, el 62,7%. Y sí, el 37,3%. Pues está bien, ¿eh?, que no lo practiquen. Está bien. Y hay una cosa, quedan muchísimas por contar, por supuesto. Y nosotros, yo creo que en un par de semanas, si es posible, haremos en Cuarto Milenio, en esta combinación de datos y con lo que nos estáis contando, una nueva investigación y debate a tumba abierta. Proceso a la Ouija, claro que sí, porque estas grandes claves nos interesan. Pero hay una cuestión sumamente interesante. Antes incluso de la creación del alfabeto, antes de la creación de las propias tablas que dan espinazo al sistema de la Ouija, ya había Ouijas primitivas en el Antiguo Egipto que en el fondo determinaban el ansia del ser humano por saber más, un ansia que puede convertirse en peligro. Yo acabaría simplemente con unas recomendaciones. Ya sabemos que la de no jugar a la Ouija, pues es evidente. Ya sabemos que en Internet y con la tecnología moderna, Santi está viendo reclamo constante, desde antes del alfabeto hasta Internet. Mm-hmm. Simplemente, claro, sondeando a nivel digital, o sea, de la tablilla cuneiforme al píxel. Y el fenómeno sigue siendo el mismo. Sí. Y está ahí. En la online tienes que escribir una pregunta, la das a preguntar, pones el ratón encima de la planchette y al parecer te da un mensaje. Muy bien dicho lo del parecer, porque la mayoría son burdas cosas que no tienen ningún sentido, pero que saben que enganchan, porque tendremos coches, microondas, internet, satélites y casas de ladrillos. Pero nuestra ansia y nuestro fervor por conocer lo oculto sigue exactamente igual como en la época de Asurbanipal en Nínive, ¿no? Exactamente igual. Eso no ha variado, les guste o no, a los que dominan el mundo o los que sea. Es decir, eso sigue ahí, permanentemente sigue ahí y con peligro. ¿Qué recomendación podríamos hacer para quien ya esté iniciado en la Ouija o esté pensándoselo? El que esté pensándoselo, Santi, imagino que la respuesta es de perogrullo, ¿no? Que mejor no se metan estos berenjenales. Pero quien ya esté haciéndola, ¿hay alguna
recomendación, digamos, por parte de los expertos. Y que hay que ser, como bien sabes, muy honesto. Por favor, deje de hacer la Ouija. Directamente. No le va a traer nada bueno, ningún conocimiento que le vaya a enriquecer intelectualmente. Ningún conocimiento. De contactar con un más allá, si esa es una posibilidad, esos espíritus llamados espíritus superiores, ángeles, incluso extraterrestres, que puedan darnos buenos consejos, utilizarán esos espíritus otras vías, otras formas de comunicación, quizás una fantasmogénesis, por ejemplo. O un sueño. O un sueño, efectivamente, un sueño trascendental. O sea, algo inocente que nos puede cambiar, claro, pero que no nos pone en peligro. Exactamente, pero nunca, por favor, la Ouija. Que pueda parecer un familiar o un ser querido, yo no lo niego. Lo que sí digo es que a través de la Ouija, en la mayor parte de los casos, se manifiesta una causa preternatural, es decir, diabólica o maligna, vamos a decir maligna para no prejuzgar directamente en cuanto a diabólica. Y las posesiones, lo sabemos, los casos de supuestas posesiones, ahí están los demonólogos, el padre Amor, el padre Amantini, el padre Fortea y tantos, nos dicen que el inicio, en la mayor parte de los casos, de una posesión es la práctica de la Ouija. Lo hemos escuchado. En todos los exorcistas que hemos podido entrevistar, y son unos cuantos, es que, es así. Que se les todos. Está llenando claro. La iglesia de gente que practica la Ouija o que está en grupos de corte no muy recomendable. Acabo con un dato. La Ouija, cuando la sacó al mercado Parker, llegó a vender más que el Monopoly. Y por último, que del 2001 al 2011 era una de las épocas doradas de la Ouija. Eso está comprobado, Santi. Sí, eso está comprobado. Y de hecho, ya te digo, el dato coincide con eso, la gente que en época, concretamente en Estados Unidos, en época de guerra, quién sabe si para contactar con sus familiares caídos en combate, pues se agarra a esta tabla como tabla de salvación. Yo creo, Iker, en 5 segundos, que el ser humano, y más en determinadas circunstancias, tiene un anhelo, aunque sea inconsciente, de trascendencia. Lo que sucede, queridos amigos, es que el camino, en este caso la Ouija, no es el adecuado. Busquemos el camino adecuado. Mira, Iker, yo me quedo con las palabras que pone en la portada Edmond Gruss, que es un especialista, ha dedicado su vida al estudio de la Ouija, y así se titula su libro, La tabla Ouija, juego entre comillas peligroso que conduce a obsesión, posesión, locura, crimen y suicidio. ¿Cierto? Y que no deja de ser un misterio, un enorme misterio. Me gusta mucho eso, de el anhelo trascendente del ser humano. Quizá este no sea el camino. El anhelo sigue ahí, habrá que encontrar el camino, habrá que encontrar ese cordón, ¿no?, hacia los otros mundos que nos han vedado y de los cuales hemos sido apartados abruptamente. Más claro agua, ha sido un honor, Santiago. El honor para mí siempre, Iker, estar aquí con vosotros, contigo, con Carmen, con Santiago, con todos los compañeros y con los cientos de miles de amigos oyentes de Milenio 3. Y yo recomiendo además que sigan muy atentos a tus creaciones, a tus programas de radio en Más Allá de la Realidad. Muchas gracias. A través del podcast. Humildemente. No, pero son gestos y es el esfuerzo y el empeño y hacer las cosas, Santi, y seguir divulgando qué es lo que interesa. Te esperamos por aquí para contar muchas más cosas, Santiago. A tu disposición siempre, ya lo cierto, sabes. Cierto, te invito al debate de la Ouija, tienes que estar. No te vas a librar de mí. Tan fácilmente. Un gracias, abrazo, Santiago. Maestro. Gracias, como siempre. Venga, vamos rápidamente, cambiemos el tercio. ¿Qué ha pasado? Por cierto, han pasado cosas tremendas, ¿Sabéis que hay un... Bueno, se ha descubierto una serie de espionajes a través de Twitter y de Facebook por parte de la CIA. Bueno, y muchas más cosas que cuenta Diego Marañón, nuestro cronista en el ciberespacio. Y después, yo creo que va a ser muy bonito. Visado para el futuro, lo explicaremos atentamente. Vamos allá. Milenio Red, toda la información digital del mundo del misterio. Confirmado, la CIA y los tentáculos del espionaje moderno utilizan las redes sociales para conocer qué pasa en el mundo y cómo reacciona la gente. Esta rama de la Agencia Central de Inteligencia fue creada por recomendación de la Comisión del 11 de septiembre. Recientemente la CIA admitió la existencia en Virginia de un centro que rastrea y analiza cerca de 5 millones de tweets, blogs, posts y otros contenidos de las redes sociales alrededor del mundo.
Un equipo de personas, conocidas como bibliotecarios vengativos, analizan toda esa información con sumo cuidado y extraen conclusiones a modo de gigantesco termómetro ideológico, según informó la CBS en una exclusiva de Associated Press. Entre tanto volumen de información tienen que discernir, seleccionar entre los miles de blogueros y tuiteros que escriben a diario en todos los idiomas imaginables y quedarse con una docena aproximada que les ofrecen garantías. Ellos se convierten en fuentes fiables muy apreciadas por la CIA. El material, cuentan, suele usarse para responder preguntas que plantea Barack Obama a su círculo de asesores de inteligencia. ¿Tiene alguna evidencia tangible? Este es el objeto descrito por Billy Miles como sistema de comunicación. Me lo guardé en el bolsillo. Lo he mandado a analizar. Es de un material no identificado. ¿Y el agente Malte? ¿Qué opina de esto? Podemos intuir la opinión del famoso agente, que sin duda estaría encantado de investigar el caso que ha trascendido esta semana en Singapur. Un hombre danés ha presentado cargos contra el Hospital Alexandra por, según él, implantarle en secreto un microchip en el interior de su cuerpo durante una operación en 1988. Tras ser apuñalado en el pulmón, el hombre fue operado en dicho hospital y casi 10 años después se detectó un instrumento metálico similar a un microchip presente en su pulmón izquierdo. En el momento de la operación, el hospital era un centro público dependiente del Ministerio de Salud. La víctima ha relatado que durante varios años escuchó voces en su cabeza y no pudo llevar una vida normal hasta que en junio de 2011 se sometió a una operación para eliminar el fragmento. Una extraña historia de la que la prensa apenas se ha hecho eco, pero que ha sido recogida y muy comentada en varios sitios de la red en los últimos días. Le seguiremos la pista. Esta semana se presentaba en público la nueva versión del robot Asimo. Los ingenieros de Honda han conseguido que este pequeño logro de la tecnología, de 1,30 m y 48 kilos de peso, sea ahora mucho más rápido y preciso en sus movimientos, hasta el punto de que empiezan a ser inquietantemente humanos. Los avances logrados conseguían esta semana ser noticia de portada en varios informativos. Puede caminar hacia adelante, para atrás, saltar a la pata coja con las dos e incluso servir un zumo sin vacilaciones. Asimo sigue conservando la esencia de su diseño, pero el nivel de perfección al que está llegando hace que muchos tengan que frotarse los ojos para creer lo que ven. Además, a medio camino entre un Terminator y el Sony de Yo Robot, la empresa Boston Dynamics ha difundido esta semana otro vídeo con la nueva versión de su robot Petman, destinado, entre otras cosas, a probar trajes espaciales para el ejército de los Estados Unidos. Con una luz estroboscópica como cabeza y calzado con un par de botas militares, el nuevo prototipo se desplaza de forma absolutamente real y es capaz de soportar golpes y empujones sin perder su estabilidad y eficacia. Parece el argumento de una novela, pero no lo es. El extraño caso de la muerte del ciudadano norteamericano Ricky McCormick, de 41 años, cuyo cuerpo fue hallado en un maizal de Missouri en el verano de 1999, llamó la atención de las autoridades y del público en general debido a los dos pedazos de papel que se encontraron en sus bolsillos. En ellos se pueden leer varios mensajes encriptados con un código hasta ahora desconocido. Se trata de más de 30 líneas codificadas con una exasperante variedad de letras, números, guiones y paréntesis. El fallecido, un expresidiario dependiente de la asistencia social, tenía un golpe en la cabeza y hasta el momento los motivos de su muerte son un misterio. Los expertos en criptografía se han rendido y por eso el FBI decidió hace unos meses solicitar el apoyo de los ciudadanos publicando los documentos en una página web con la esperanza de que algún internauta pueda encontrar el código secreto del fallecido, que ya se ha definido como una especie de manuscrito Voynich en miniatura. Este es el código, dos páginas de garabatos ininteligibles. El FBI lleva trabajando en esto durante 12 años, pero ahora han decidido hacerlo público por si alguien puede ayudar a descifrarlo. Ya sabéis que para seguir el rastro a estas historias existe un punto de partida imprescindible, ikerjimenez.com, donde como siempre y gracias a Guillermo León podréis encontrar todos y cada uno de los enlaces. Nos escuchamos aquí en 7 días para seguir compartiendo misterio, ese misterio que continúa en la red. Cuatro menos 20. Y además, por cierto, que en ikerjimenez.com, gracias Diego Marañón, con su Milenio Red, en ikerjimenez.com, Guillermo León, el otro artista cibernético, ha colocado no solo Twitter y Facebook, sino también Google Más, ¿no? Google Más. Google Plus. Google Plus, bueno, como sea, yo desde luego no soy un experto en esto. Yo tampoco. Pero ahí está, Guillermo sabe lo que hace, ahí está. Y hablando de novedades, Fermín Agustí, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Vienes con un gran tocho debajo del brazo, un libro de más de 1.100 páginas. ¿Qué libro es ese?
Pues se trata del último libro de la saga de Caballo de Troya. Ni más ni menos, Caballo de Troya 9, de J.J. Benítez. Caballo de Troya 9, en el que, bueno, pues vamos a echar por tierra todo lo que se creía saber sobre Jesús de Nazaret. Ahí es nada. Vamos a tambalear todos los principios que podíamos tener. Y Planeta edita esta última novela de J.J. Benítez. ¿Tú sabes, Fermín, cuántos millones de libros ha vendido Caballo de Troya? Muchísimos, ¿no? Inimaginables. Bueno, pues esto empezó en 1984. J.J. Benítez tocó ahí una tecla importante y habla de la información privilegiada de un mayor que le da datos sobre un viaje en el tiempo. Y por cierto, viéndolo del CERN, eso del viaje en el tiempo parece no tan lejano, ¿no? Pero la noticia es que Caballo de Troya ya está aquí. Ya está aquí, ya la podemos comprar, está editado por Planeta y es el último libro de toda la saga. Perfecto, Fermín Agustí, gracias. Y bueno, que te sea leve, ¿eh? Porque son 1100 páginas. Se hace entretenido, se hace rápido. Se Venga, Fermín, bien. Gracias, compañero. Nosotros vamos con otra historia. Es una buena noticia, es uno de los grandes clásicos de la literatura, pero fijaos, amigos, fijaos. Le voy a pedir a nuestro compañero Noel que ponga una música, que quién sabe si esa música puede ser como catapulta a otros mundos. Mira, escuchad, empieza. Es de un grupo, por cierto, Sequestration Point, que es unos jóvenes que hacen una música maravillosa. Y yo he visto en esa música, nos la enviaron para que esté en Milenio 3. Y fijaos, a mí me suena a futuro, no sé a vosotros. Esto es un homenaje a un viejo maestro de la televisión llamado Luis Viradvilles. Seguramente para los más jóvenes ya solo sea un recuerdo o ni siquiera eso. Y es la gran pena, ¿no? En el fondo podríamos hablar del Carl Sagan español. Un hombre que hablaba de ciencia, un hombre que era capaz de hablar de publicidad subliminal, un hombre que era capaz de hablar de aeronáutica, astronáutica, el milagro de la luna, las profundidades del océano. Ciencia, pero con un sentido divulgativo impresionante. Hizo programas en televisión española cuando solo había una cadena y llegaba a millones de personas con nombres tan potentes como la prehistoria del futuro. Qué gran frase él decía, amigos, estamos ahora mismo en la prehistoria del futuro. Pero sin duda, un hombre visionario, un hombre que veía que el futuro iba a cambiar a pasos agigantados, que el futuro ya era magia por venir, tuvo un programa y un libro fundamentales. Lo que es la vida y lo que son las vanidades, amigo Santi. Libros que ya casi nadie recuerda, pero aquí lo recordamos para que revivan. Ese libro que vendió 1.200.000 ejemplares en España en el año 74 era el nombre de otro programa. Y en homenaje a ese programa y a ese libro, porque sí, porque nos da la gana y nos parece precioso, y en el nombre de esa necesidad, como en la Ouija, de ver el futuro, otro tipo de futuro, llamamos esta sección de Santiago Camacho. No puedo ver mejor cronista del futuro. Ese libro y ese programa se llamaron, fijaos qué bonito, Visado para el futuro. El hombre, mirando a las estrellas, se da cuenta de que es una especie que ha cambiado la realidad. Y sigue como si hubiera un virus increíble en su cerebro, construyendo el más allá, el futuro. Y el futuro nos va a dejar una vez más boquiabiertos. Enviado de ese futuro que ya está aquí, Santi Camacho. Pues sí, vamos. Cuando Powell y Berger escribieron El retorno de los brujos, idearon un término que se llamaba realismo fantástico, para referirse a lo que hacemos más o menos aquí todas las semanas. Pero hoy vamos a cambiar de género en esta sección y vamos a hacer ciencia ficción. Pero ciencia ficción como está concebida, como los que saben del género llaman la ciencia ficción dura, la que no tiene ninguna concesión a la fantasía, la que está basada en datos científicos y en lo que se sabe que sucederá dentro de poco. Y precisamente cuando pensé en un primer capítulo para esta sección, qué mejor que fijarse en la informática, el emblema de la modernidad, el emblema de estos tiempos. Todos tenemos un ordenador a mano, todos tenemos uno en casa, en el trabajo, debajo de nuestro brazo, en el autobús, casi ya se han vuelto omnipresentes. Pero ¿cómo será la informática dentro de 30, de 50, de 100 años? Cuando murió Steve Jobs, ese visionario, ¿qué llevaba en la cabeza? ¿Qué imaginaba que sucedería? Fíjate que
Por un lado tenemos a Steve Jobs y por otro lado tenemos a Luis Miravilles en los años 70. Y los escritores de aquella época, yo he llegado a conocer a muchos que cuando salieron los primeros ordenadores personales renegaban del procesador de textos y decían que nunca dejarían de escribir o a máquina o incluso a mano. El mismo Fernando Jiménez del Oso escribía, manuscribía a pluma. Y JJ Benítez sigue escribiendo a máquina. Pues, y Jiménez del Oso, había que transcribirle absolutamente todos sus textos porque él escribía a mano. Pero las cosas han cambiado, la informática se ha convertido en una herramienta absolutamente imprescindible y el avance es imparable. Ese avance se basa en una cosa que se llama la ley de Moore. Gordon Moore fue uno de los fundadores de Intel y estableció en 1965 una ley que se ha cumplido inexorablemente, que decía que cada 18 meses se dobla la capacidad de proceso de los ordenadores disponibles. Y eso sigue siendo válido hoy. Eso sigue siendo válido, aunque puede que no durante mucho tiempo. Fíjate, siempre se ha dado el dato de que uno tiene ahora mismo en su teléfono móvil más capacidad informática de la que llevó al hombre a la luna, o que, mira, ¿ves las tarjetitas estas de felicitación que grabas tu voz y se la mandas a un amigo para felicitarle por su cumpleaños o por cualquier otra cosa? Eso es más potente que cualquier ordenador de los que había pues en los años 50 o principios de los 60. Pero es más, por dar datos más actuales, una consola de última generación, una PS3, una Xbox, tiene más capacidad de proceso que el mayor ordenador militar que había en 1997, es decir, en una fecha muy, muy, muy reciente. Claro, y la gran pregunta que lanzamos, hagamos ese visado para el futuro. Santi, ¿cómo ves? ¿Cómo ven los científicos de primer nivel mundial y a los que no llegamos? ¿Cómo serán los ordenadores del futuro? Pues los ordenadores del futuro no serán. Habrá chips informáticos en todo, en las latas de conservas, en los billetes del autobús, en nuestra ropa, en nuestro cuerpo. Fíjate que tendremos ordenadores que podremos vestir y uno de ellos lo podemos ver en lo que llaman en el ejército estadounidense el proyecto Land Warrior. Soldados que ya a día de hoy van equipados con un complejo sistema informático que les permite ver en tiempo real, en una diminuta pantallita que cae sobre uno de sus ojos, ver el campo de batalla, la situación de sus compañeros, de sus enemigos. Nos lo explica Phil Pitch, que es uno de los responsables del proyecto. El sistema tiene diferentes partes. Un ordenador que contiene un repetidor de GPS, un sistema de radio que es un emisor de señales y un casco con una pequeña pantalla flexible de 2 pulgadas que se puede bajar para colocarla sobre tu ojo. Esta pantalla te permite ver como si estuvieras ante una de 17 pulgadas y tiene otro sistema interno de GPS. ¿Me quieres decir, Santi, que llevaremos unas gafas para que todo el mundo lo entienda y sea gráfico y lo asuma? No ser soldados de élite, sino que por la calle, en no muchos años, llevaremos unas gafas, por ejemplo, o incluso lentillas que proyectan una pantalla y que podemos manejar esa pantalla sin teclado, sin ordenador, sin nada. Claro, y que nos indicarán elementos de realidad aumentada, que iremos a una ciudad desconocida para nosotros e iremos viendo el nombre de las calles según vamos pasando, o conoceremos la historia de los edificios que estamos viendo según vamos pasando. Sí, o de los cuadros que vemos en un museo, nos contarán sus detalles. Es absolutamente maravilloso y sobre todo es real. En estos soldados del proyecto Land Warrior, el procesador que llevan para manejar todo esto no es una complicada mochila, no es un elemento pesado, es su propio casco y un elemento que es poco más grande que un teléfono, que un smartphone actual. Es decir, algo que pueden llevar perfectamente en combate y que no les abulta para nada. Pero es que nuestros coches también serán ordenadores. Nuestros coches, como veíamos en alguna película de ciencia ficción como Yo Robot, andarán solos. Y eso, a día de hoy, también es posible. DARPA, la Agencia de Proyectos Avanzados de la Defensa estadounidense, convoca un premio que se llama el Urban Challenge, un premio de coches absolutamente robot, coches absolutamente autónomos que tienen que circular por una ciudad real y llegar los primeros a la meta. Nos lo cuenta Chad Bander, uno de los responsables del proyecto.
Es conocido como el Urban Challenge, con un premio de 3,5 millones de dólares para los ganadores. Existen tres grandes misiones, con 19 submisiones ejecutadas por coches que no son controlados por humanos, excepto por especialistas de emergencias. Los vehículos deben desplazarse y orientarse por ellos mismos. Yo he escuchado a algunos hombres del mundo de la informática que en muy breve tiempo, si no ya en los ámbitos militares, no habrá en nuestra casa una pantalla, sino que teclearemos directamente en la mesa, que tendrá una representación como teclas, una imagen tridimensional de teclas, y que la pantalla, por supuesto, no será, sino será simplemente una imagen proyectada por algo. Y un último concepto te voy a dar de lo que podremos hacer con esas pantallas casi invisibles o casi intangibles. Con un guante accederemos a lo que se denomina la tecnología háptica. Cuéntame esto, porque esto me ha dejado ya noqueado. En fase de tecnología háptica. Háptica. Ese guante estará dotado de uno de los sentidos que nos falta en la informática, en la realidad virtual, del tacto. Millones de microagujas, de microalfileres, podrán reproducir el tacto del terciopelo, el tacto de la seda o el tacto del papel de lija. ¿O del cuerpo humano? ¿De otro cuerpo humano? Efectivamente, eso es de lo que se trata, de poder tocar esas cosas que veremos en tres dimensiones, no solamente verlas en una pantalla como si se saliesen de ella, sino poder estirar la mano y tocarlas. ¿Me quieres decir, Santiago, porque yo creo que lo importante de esta sección es que lancemos imágenes del futuro y que sean muy cotidianas, que tú y yo en nuestra casa abriremos un programa que no está enmarcado en ningún sitio y que nos muestra, por ejemplo, el desierto de Nazca, y que yo con mi mano, con ese guante muy ligero, tocaré el desierto, cogeré la arena, tocaré las piedras que rodean los geoglifos de Nazca? Estaré allí realmente. Esa es la idea. Desde mi casa. Y no solamente hacer teleconferencias, sino hacer telepresencia. ¿Telepresencia? Es decir, estar con tus amigos lejanos, tu amigo que está estudiando en Nueva York, o que tu familia que está en otro país, y estarla viendo, interactuando con ella, cenando en tu comedor, como si estuvieran allí, y simplemente por una conexión informática. O sea, eso es informática. Sí, sí, la fantasmogénesis convertida en realidad. Está pasando, está ocurriendo. Y como decimos, lo más extremo de todo esto son esos chips en nuestro cuerpo. Y repetimos, no es ficción. Santi irá soltando estas cosas de vez en cuando, visado para el futuro, está haciéndose ya lentilla con la que interpretar el mundo de nuevo. Lentilla que se da también una pantalla de ordenador con un láser, para que te hagas una idea de las tecnologías diminutas de las que estamos hablando, de 160 átomos de espesor. Y eso es una máquina que funciona y que podría convertirse en una pantalla que proyectará sobre nuestra propia retina las imágenes. O sea, quiero estar enfrente de la sábana santa de Turín y tocarla sin dañarla, y sentir la sábana santa de Turín. Y no sentirás igual que si estás delante de la sábana santa de Turín. Puede ser, pero la experiencia será prácticamente idéntica. Es alucinante lo que el ser humano, hay que reconocerlo, está logrando. Claro que nos parece inconcebible, como lo que le podría parecer internet a mi bisabuelo, por ejemplo. Inconcebible, inimaginable. El lenguaje no llega a cosas que están por venir. Esa va a ser la sección de Santiago Camacho, combinada con sus otras secciones, por supuesto. Pero qué mejor cronista para el futuro. Santi, alimentación, vehículos, guerras, maquinarias, belleza, estética, todo. ¿Cómo será en el futuro? Nos lo irás contando. Claro que sí. Gracias, compañero. Y vámonos, porque estamos ya, parece mentira, en la recta final. Yo creo que por mucho guante de sensaciones nunca será igual una caricia dada con una mano. Hombre, claro, claro, hombre, claro. Yo, pero es que de todas formas soy muy mal pensado, y si me imagino una industria que va a utilizar todas esas tecnologías, pero yo está clarísimo. Estoy pensando ahora en otra cosa. ¿Tú te imaginas poder jugar un partido de fútbol contra un equipo de hace 30 años, tocar el balón, estar en el estadio, estar con esos jugadores virtuales? Bueno, increíble, lo que amigos. Nos faltaba. Decía Arthur C. Clarke, que no es nadie, o no era, precisamente, no era nadie, cualquier tecnología del futuro será imposible de distinguir de la magia. Pues fíjate, había una cosa que se llama la holosala en las películas de Star Trek, que era un lugar donde hacían ejercicios de realidad virtual. ¿Sabes que eso existe?
en el Aberdeen Proving Ground de Maryland, una base... No, eso me lo cuentas en la siguiente sección. De acuerdo. Sí, que si no, no me da tiempo a dar los ganadores. Ganadores de Thirst. Gracias a Mediatres tenemos estas películas de miedo. Eso, ponme alegría, que además viene el Circo del Sol esta semana, sí, sí. Y tengo ya unas ganas de verlo, que no veas. Virginia es una de las ganadoras de Thirst, que nos decía buenas noches cuando tenía 8 o 9 años y mi vecino 15. Jugamos con la Ouija durante varios días, no pasó nada. Al final un día invocamos a la famosa Verónica. Esa noche de madrugada en casa de mi vecino, toda la familia pudo ver una figura como de una mujer anciana. Paseaba por el pasillo de la casa. Creyeron que era mi abuela, que vivía con nosotros. Al día siguiente se lo preguntaron a la abuela y ella no había estado allí la noche anterior. Pues Virginia, una de las ganadoras. Valencia, Amparo Cuñat, nos decía, yo hacía en el instituto y hacíamos al principio de vez en cuando, pero al final nos enganchamos. Hubo una vez que salió un espíritu de un chico que se había suicidado y que quería que llamáramos a su novia para que le dijéramos que se había matado porque se había enterado que se la pegaba con su mejor amigo. Como ella no sabía por qué se había suicidado, nos dio su número de teléfono para que se lo dijéramos y llamamos. Y era verdad que vivía en ese número una chica llamada así, pero colgamos y nunca le dijimos nada. Y Alejandro Moreno Sánchez es el último de los ganadores. Hola, milenarios. El tema de la Ouija siempre ha sido algo que nos ha llamado mucho la atención a mis primos y a mí. Y siempre que lo hablábamos, mi primo Manu, mucho mayor que yo, y que nosotros nos contaba lo que pasó una noche. Él y unos amigos la hicieron y cuando terminaron, unas tijeras que había en la mesa salieron volando y se clavaron en la puerta. Nunca nos atrevimos a hacerla y por eso creo que también nos dio cierto respeto. Pues nada, que nos manden su dirección y les mandaremos la película Thirst. Y para toda esa gente... Ouija mediante o no, porque hay muchos problemas ahora mismo en todo el mundo y en nuestro país muy especialmente, para todos eso es un poco de alegría. Estas ondas que sabemos que reconfortan a más gente de lo que pensamos. Y es verdad que precisamente los amigos del Circo del Sol representan algo, en mi opinión muy personal, muy elevado, una sensibilidad muy especial. Nos da la impresión, y lo hemos hablado y será motivo de algún problema, de algún programa, no un problema, que bueno, existe ahora un removerse de las conciencias y del mundo que es digno de estudio. Es un honor para nosotros estar aquí contando todo lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Precisamente incluso había personas que para el 11 del 11 del 11 se habían concentrado en un lugar sagrado y mágico como la Gran Pirámide y ha habido ciertos disturbios. No han podido entrar, han cerrado las pirámides a cal y canto porque no querían que grupos esotéricos hicieran ningún ritual dentro de las pirámides. La eterna batalla entre la racionalidad a ultranza, la lógica, una lógica que está muy bien porque nos permite que la ciencia llegue a esos límites que contaba Santiago Camacho, pero por otro lado, ese cortarnos el cordón umbilical con la magia y lo sagrado, como que no nos gusta, porque eso significa también cortarnos la fantasía, las alas del eterno sueño del ser humano. Ha sido un placer. Carlos Largo, Fermín Agustí, Noel Calero, alegría para vosotros, amigos. Santi, mañana en la tele, como siempre. Mañana en la tele, como siempre, la cita que no se puede uno perder. Claro que sí, y empezaremos con una historia tremenda en el Monte Avantos, mítico lugar, sagrado lugar, que no es solo físico, por supuesto, sino mucho más. Mañana nos vemos. Mañana hay unas imágenes, ¿sí?, de parapsicología.